Radicados Raros Rabiosos Rancios Razonables Rápidos Radiactivos Ricardo No te rajes porque llega RAW El espectáculo garantizado en Deep Games Live Muy buenas noches amigos y amigas de Deep Games, estamos un martes más en Rules As Written RAW para todos vosotros en Deep Games Live. Y como no, tanto Bizarro como yo estamos eh, llevando nuestras camisetas de Battlefield Supremacy, la solución definitiva para tu mesa de juego, como ya podéis ver ayer todos los que estuvisteis. Y lo primero, dar las gracias, Bizarre, muy buenas noches por estar buenas aquí noches. conmigo. Y también tenemos entre bambalinas a Showa, eh, ganador del mejor general del GT de Sevilla, del segundo GT de Sevilla que se ha celebrado este fin de semana. Buenas noches. Muy buenas noches. Eh, de hecho, el, de Raúl, el Raúl está… <laughs> Está el Raúl nombrado en tu honor, general de generales. Ay, no lo había visto, gracias, gracias. Qué apañado soy. O sea, no he querido poner el hijo primogénito porque sabemos que no era el hijo primogénito, claro. Pero sí, a lo mejor eres hijo adoptivo ahora de Sevilla. Ya verás, qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. Y bueno, dar también la buena noche a todos los que se encuentran por aquí por el chat, que no son poquitos. Y obviamente vamos a hablar de las novedades de la semana como siempre y un poquito de la experiencia de Deep Games en el GT de Sevilla Bueno, la de Showa que no vino con Deep Games, tampoco fue con Grand Rock mm. Eso es lo, lo primero fui, fui de mercenario esta vez Fue bastante, bastante mercenario el muchacho pues eh, nada, lo primero, eh, para que no lo sepan, hemos tenido este fin de semana el GT de Sevilla, organizado por la gente de Hispalis Imperium. En dos hermanas, tanto el sábado como el domingo, seis rondas extenuantes, porque mm, eso es lo que hago un GT de dos días de seis rondas: extenuante. Extenuante. <laughs> Acabar el segundo día a las nueve ha sido mucha tela, ¿eh? Ya, bueno, ya con todos los que, todos los que están por aquí lo sabrán. Nosotros cogimos y nos trajimos a Pedro de Astratega. El, el domingo por la noche, no le dejamos irse a Murcia y le, y le hemos hecho grabar el lunes por la mañana, hacer directo el lunes por la tarde y grabar el martes por la mañana. También te digo que se le, se, se ha ido bien comido. Se o ha sea, ido eso bien no, eso sí, otra, otra cosa, no, pero bien comido ha ido. O sea, no, o sea, es que yo bueno, estoy ya un poquito off topic, pero entre los seis que hemos almorzado este mediodía, si no nos hemos comido dos kilos y medio de azúcar, no, no hemos comido ninguno. Yo no he cenado. No, yo todavía, tú tampoco. No es que nada, yo digo para qué. O sea, es que no, no tiene sentido. Of, ya tengo calorías para dos o tres días. Of, qué barbaridad. Bueno, ¿Qué pero eso, comido, eso, ya Showa ya, cuando venga ya no, no recordáis que os llevemos. Vale, vale, vale. Pues nada, sí, hemos tenido este, este ventazo que, que ha organizado la gente de Dispeling Imperium. De hecho, todavía queda metralleta de sorteos que harán en, en un directo, si no me equivoco, con el cobrador. No sé si este jueves o qué día exactamente lo harán pero pero ha sido ha sido magnífico de hecho Bizarra hemos estado ahí ahí en liza desde desde ronda 2, tirando hacia arriba como, como verdaderos campeones hemos pasado por todas las salas del evento y, y qué pena habernos ido de, del salón de actos pero no voy a adelantar no voy a adelantar sí, no vamos cosas. a adelantar acontecimientos no, no vamos. un poquito a ver lo tendrás el BCP abierto no Antonio Bizarre, yo no sabes, tengo poca batería que sabes es que hemos, ¿sabes en que, mi vida tener poca batería sabes que hemos estado hablando de eso antes de entrar en directo los tres de lo mal que va el BCP <laughs> estoy haciendo estoy haciendo capturas para mandártela, a Antonio vale de las rondas porque es que si no es imposible el, el de web no va es que el de web yo creo que lo han capado ya casi del todo o sea están queriendo que pague y, y ya no, no hay manera Vale, te voy mandando cartas. Perfecto, mil gracias, yo lo tengo aquí abierto. Y bueno, si queréis, empezamos por lo más eh, ligerito de la semana en cuanto a noticias, que es que se han dedicado a hacer un calendario de Adviento en Games Workshop para irnos enseñando, irnos haciendo un tease de cositas que van a, a mostrar. Y han empezado a, a darnos cositas a el Dari parecería. Sí, son, son cosas a El Dari. No han dado eh, en orden voy a ir diciéndolo una coleta de un, de un muchacho sí. tiene pinta a lo mejor de a lo mejor un guardiano o algo así ¿vale? también se, lo que se escuchaba era, eran eh, motos rangers o sea, motos de, de exploradores de los de los de nuestra nave. Qué miedo ah, me dan pues... motos de exploradores. Qué miedo me da. Si, si eran buenos los si los caballitos del mecánico, eh, francotiradores, esos van a ser 10 veces más buenos. Eso está yo claro. Creo, yo creo que esto esto apunta más que a motos de exploradores. Yo creo que esto apunta a lanzas brillantes. ¿no? Esa melena al viento. Luego, seg la segunda, tenemos un motor exactamente igual que el de las motocicletas guadaña. Así que hmm. eso está claro que va a ser una moto Eldar de algún tipo o un vehículo. Renovación, del, renovación del Viper, quizá podría ser también un viper yo por la coleta primera yo creo que vamos más en la ruta de las lanzas brillantes mm. la tercera tiene la mucha de, Bizarre tengo que quitarlo sí. ponerlo o sea no 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 vayamos claro. tan rápido por favor claro claro sí, es que es, esto es ronda relámpago más bien eh, la, la siguiente que nos dan el beat es eh, por, por la colocación de lo que creo que es el brazo de la miniatura. Sí. Creo que apunta a ser un lanzamisiles segador, mm. a lo mejor, o una pica ígnea de un, de un dragón llameante. Podría ser algo así. Recordemos que nos lo ha dicho Games Workshop hace muy poquito: los dragones llameantes, por más que nos inviten a engaño, no son dragones. No son dragones, confirmado, no dragones. Se ha llamado a un amigo experto en dragones. Sí. Y han dicho que, que no son dragones. Luego tenemos eh, lo que parecerá ser un personaje porque está en la uh. ruina Eldar. Todos los personajes a Eldar y se echaron una foto de familia en la misma ruina Eldar, ¿vale? Era un fotocall Era un fotocall y en, en la misma ruina Eldar posan todos. Así que esto tiene pinta de ser algún tipo de personaje Eldar de Mundo de hasta ¿Un Nuevo personaje eh, Arlequín. Sí, ojalá, ojalá. O sea, yo firmaba un personaje Arlequín. Eh, y bueno ¿Tenéis no solitario si ¿tenía al solitario que, que otro, qué otro otro personaje Podríais tener el muso. Sí, mira cómo se ha quedado callado <laughs> es, que, no, es que me que me callado porque es que apenas puedo hablar bueno Ricardo está peor que yo ¿eh? Ricardo está peor que yo. Ricardo últimamente en los, en los torneos me está adelantando por la derecha el tío, ¿eh? Pero yo creo que sé por porque... lo que es, yo creo que sé por lo que es, porque esto ya hace un par de añitos no, no lo hacía. Sí. Eh, así que yo le voy a decir algo. Voy, voy a ser como Rafa con, con Flo. <laughs> lo que le pasa es que no calla también el tío, ¿eh? Exacto, eso, eso. Eso es. <laughs> Que, que no, no paraba de hablar ni un minuto ni un minuto ni de gritarle a todo el mundo que pasaba por alrededor, vaya. <laughs> Pero cualquier cosa. ¡Eh, tú! Sí. ¡Peina tú! <risa> <risa> ya verás el, qué grande eres Ricardo. Una cosita que nos dice. Que ha tío. hecho un papelazo, además. O sea, tío, sea, en el... Ricardo, ahora hablaremos de Ricardo porque vayas a sacar la chorra en el torneo <laughs> De verdad que tío. <laughs> Y bueno, no una cosa que me dice aquí, cookies 88 y si dice, voy a tener que ver el directo de ayer, no me he enterado aún de la sorpresa. ¡Vaya! Pues, ¡Vaya, madre vaya, mía, Esto es, una, una, es un sorpresón. De hecho, mmm, hay, que, hay que sacar Bizarre Clip de, del principio del directo de ayer, lo poquito que se tardó en hacer aquello, para que se vea que, que, que es 1, 2, 3, hecho. Sí, podríamos poner incluso el despliegue completo. Claro, ¿me, me, nada, er, ¿me eres nada. capaz de sacar la timestamp y mandar el link? Sí, po podría, podría, ¿vale? Perfecto, podría. pues mira, mientras tanto voy enseñando yo la siguiente. La siguiente pieza del calendario de Adviento. Dice, dice, solo en la derrota conocerás la victoria. Exactamente. Que es parte, parte de la profecía de los Inari. Mm. Que es cuando, solo cuando el último Eldar muera. Es cuando el Ineat se despertará por completo y derrotará a Slanes. Claro, no, es parte de esa profecía. Una una cosita porque solo en la, en la derrota conocerá la victoria. A ver, eh, a lo mejor están hablando de que los Inari por fin se se ha rendido Workshop y los va a meter en el Code Zelda. Joder, macho. Y ahí es cuando ya estarán bien puestos los muchachos. <laughs> ahí iban ahí, ahí mi esperanza de un. Yo quería un Code Inari de verdad. Con armaduras eh, guerreros Eldar con armaduras súper barrocas, todo estilo precaída, ¿no? Intentando recuperar lo que eran los Eldar antes de la caída y tal y cual. se o sea, me molado un montón. Y espero que no sea, espero que no sean verdad los rumores de que los meten en el code Eldar de Mundo Astronave. Porque además sí es un, un rumor que está, que está circulando. Está fuerte, sí, es un rumor que está fuerte. Y hay, y de hecho, se dice también que van a venir. Los arlequines también dentro, que eso sí que sería un paso atrás increíble, tío. Los arlequines nunca habían tenido codes propios hasta hace dos ediciones. Sería un gran paso atrás que vinieran en el del de, Darrell de Mundo. A ver, pero bueno. Claro, exactamente. Pues mira, ya es bizarra la penúltima pieza que tenemos de calendario de Adviento. Es esta pieza que vemos aquí, que parecería. Eh, no sabría decirte, quizá, la espalda de, de algún Eldar. No sé, ese cinturón. Sí, una espalda. Esa, esa mochila, renovación de los guardianes, renovación de los Dead Avengers. ¿Qué podría ser? Es algo que. Eh, de hecho, es la, la menos llamativa de todas. Lo único que tiene. Que tiene una conexión en la mochila. Que podría ser de algún tipo de arma especial o una lanza que lleve en la mano. Sí, podría ser de lanza brillante, ¿no? A lo mejor de claro, como un arma de energía o la, algo así o la, o la conexión de algún arma más Como los marines cuando llevan armas de, de fusión O lanzallamas que las llevan atadas a la mochila mm. Pues claro. algo algo así mm. Es lo que se me, se me ocurre Desde mi ignorancia a el darí Y la última pieza de este calendario de adviento eh, Bueno, antes de dar las gracias a Bing lander que, que va a devolverle el Ramón El, el Ramón, perdón, el favor a Juan Pusher eh, perdón, eh, exactamente. Eh, por el regalo recibido de Ángel C4. Lo vuelvo a, a decir mejor. A Mick Lander le tocó una suscripción que regaló Ángel C4 Killer y le ha tocado a Juan Puser B. ¡Joder! Además, dice, le debió una copa a este señor. Así que ya todo está hecho, todo queda... Todo queda en casa. Así que vamos a poner aquí. Aquí... Ay, muchísimas gracias, tío. Qué, qué crack, qué crack. Muy bien, pues eh, te he pasado te he pasado eso y el, el timestamp es 27.20. 27.20, perfecto. estuvimos dando la chapa un rato, ¿eh? También es que hubo. hubo también es que hubo. Mm. Eh, mm. Lo diré. Hubo hubo cuenta atrás. También hubo cuenta atrás. Claro, exactamente. Te con la garganta esto, fatal, ¿eh? Esto es a hablar simplemente. Vamos a dar la última pieza del calendario de Adviento en lo que yo cojo esto, ¿vale? Sí, la última piececita del calendario de ambiente es eh, lo que parece ser, esto sí que parece ser una, si lo otro me parece una pica de fusión, esto está yo veo bastante claro que es un fusión de los dragones llameantes. Claro. ¿Tú qué piensas, Showa? Hombre, que puede ser incluso el de, el de Fuegan o algo así, porque decían que había renovación de señores Fenni. Ojalá. Ojalá. Ojalá haya renovación porque Jainzar es un miniaturón la ya. que no tenga el regla a la altura. Pero bueno, yo con que la miniatura sea bonita, por lo menos es que encima no tienen reglas y las miniaturas son terribles. Entonces, por lo menos que las miniaturas que sean, aunque las puedas pintar, que es que, que fuegan, eh, eh, tiene más años que el sol y, y, y todo eso también. O sea, es que no hay ni un señor fénix decente quitando a Jaim la verdad. Si sí, sí, el Maugan fue muy meta en su momento. Sí, es verdad. Eso hace ya bastantes lunas. Y mm. por aquí uno, Michael, dice: Showa, impresionante cómo está llevando el blog de Tozudo. Es una gozada leer los artículos. De eso precisamente hablaba yo el otro gracias. día en el informe eso. de batalla, que es una pasada. El blog ah, de muchas Tozudo, gracias. En el que está escribiendo Showa, es... que no lo habíamos mencionado, tío. Sí, no es, mm. ¿Es Tozudo40k.blogspot. Sí, sí. Estoy, yo, estoy en ello, estoy en ello yo, Antonio. Tú, tú a lo tuyo, tú a lo tuyo. Ya lo tenéis aquí el seguir No, pues de verdad. yo. Joder, Antonio, tú a lo tuyo te estoy diciendo que ya yo. Pero si se está enseñando en cámara, no puedo tocar, bizarre. Si se está enseñando <laughs> la pica de fusión. Ya la quito. Eh, aquí y aquí y vamos a coger la timestamp. Sí. Ya, ¿Tenemos la tecnología para ponerlo a pantalla completa, Antonio? Se debería. Uf, sí, sí. A ver, Porque tenerla, y, que, tenerla, y que suene nosotros tecnología. hablando por encima, pero es que esto se merece que aparezca en pantalla completa. Hombre, si tenemos la tecnología solo, si no tenemos la tecnología, lo, lo podemos hacer. Debemos, debemos tenerla. Dame un segundito. Sí, sí, todos los segundos que quiera. Porque esto no debo tardar demasiado. Sí, ah, pago y, esto, apago esto. Y bueno, esto. Mientras, mientras tanto, mientras tú vas poniendo esto, voy a ir yo diciendo de que es para el que se haya perdido el streaming de ayer, que no se claro. lo debería perder, porque además fue una partidaza que es Battlefield Supremacy. Battlefield Supremacy, como bien dice Antonio, es la solución definitiva para tus partidas de Warhammer 40.000, porque está compuesto de un tapete táctico que tiene todas las medidas relevantes integradas para que no tengas que medir nada prepartida. Tiene todos los despliegues integrados, tiene todos los objetivos de todas las misiones integrados y tiene incluso ayudas visuales para las misiones secundarias más comunes como Engage on All Front, oath, Moment, Deploy, eh, bueno, eh, el Octarius Data, vamos, uh -huh. y, y cosillas así. Que será actualizable si cambia alguna cosa, alguna colección de objetivos o de, de claro. pliegue o de algo en la versión final. Pero todo esto eh, está escondido en el tapete, o sea, está integrado en el tapete para que no te quite la inmersión. También consiste de un set de 16 piezas de escenografía que se pueden configurar recomendadamente en la configuración Game Workshop. Está todo preparado para que sea. Eh, se pueden hacer las dos configuraciones de mesa Game Wars que he utilizado en los tres torneos grandes de Estados Unidos, pero además, como son 16 piezas de escenografía, también se puede adaptar a vuestras partidas WTC o incluso eh, una configuración inventada por vosotros sin ningún tipo de problema, ¿vale? Están hechas de DM, vienen prepintadas, ¿vale? O sea, vienen… Eh, ya, ya impreso el, uh -huh. el edificio vale para que no tengáis y son construcciones pese a ser DM es muy robusto y, y bastante bonito visualmente vale y luego por último unos glass pack eh, que delimitan, las, delimitan los elementos de la escenografía de Wars. así que eh, podéis comprar cuando salga el Kickstarter en el que será a mitad de este mes os notificaremos no os lo vaya a perder vaya a poder comprar estos tres elementos juntos por, eh, con una rebaja, obviamente. O claro. por separado, ¿vale? O por separado. Ah, además de otras cositas guay como una tablita nueva para marcar los objetivos, que es una pizarrita, ¿vale? Que podéis borrar y escribir y borrar. Eh, junto a una pizarrita, objetivos. Eh, objetivos del propio tapete, reglitas del propio con el diseño del tapete y tal y cual, ¿vale? Estupendo, pues mira, yo creo que ya esto uh, A ver, un segundín. Ahora mismo se está viendo un segundito en negro a vosotros, perdonad, ya debería estar arreglado, ya se os ve, perfecto. Y hacer esto y esto, vale. Pues os lo vamos a enseñar enseguida y dar muchas gracias a Fuente Ambar que se ha vuelto a suscribir con Prem, ya nueve meses con nosotros. Y es verdad que hoy deberíamos estar haciendo el sorteo de Patreon, pero es que no nos ha dado la vida, todavía no hemos llegado del GT de Sevilla. Hostia, leche. Es que os, yo he vivido en un continuo, o sea. Claro, o sea, la última vez que descansamos creo que fue. Podemos, podemos, lo que podemos hacer es podemos hacer. Mira, mañana hacemos... Un stream. Sí, aunque mañana hacemos un eso. pequeño stream, aunque sea solo para el sorteo, o claro. lo hacemos este mes a la antigua usanza. Y directamente lo hago yo. No, creo que es bonito hacerlo en directo. Ya, pero hacer un, un directo solo para eso a lo mejor no podemos. Entonces mañana vemos si sí, seguramente Perfecto. mañana suba un bueno, atrito a la antigua Usanza. Atentos a la red de todas maneras. Y vale, Final vale. Carreros, car, suscripción con Prime, ya cuatro meses con nosotros. Muchísimas gracias. Y todos los que estáis aquí con, suscribiéndos con Prime, traéis los sorteos del Twitch de Deep Games, que son el sorteo de merchandising nuestro tres al mes un pack completo y dos packs más básicos de Tazas tiradas, dos, dos reglitas, eh, marcadores de objetivo, todo lo que te imagines, todo lo que tenemos en la web del delgante, elegante. Y además, un pequeño obsequio también de Scenery Forge: unos boldecitos para que podáis decorar vuestras peanas, vuestras mesas y hacer cositas. Y sin más, os vamos a enseñar un poquito eh, lo que es el proyecto Battlefield Supremacy. Lo vais a ver directamente Brother, en, en, en funcionamiento real. Como puedes, en unos segundos, con nuestra solución para el juego. Eh, empezar a jugar, o sea desde que pones el tapete, desde que tiras la misión y empiezas y empiezas a mover la, la primera misión mini. y ha salido tierra quemada Exactamente, o sea, hacemos y esto es esto. lo que tardamos en poner objetivos y en empezar a desplegar. Y en empezar, y en empezar y eso, en poner la cenografía Nada, nada, nada. Y Kralis también una suscripción de Prime, seis meses con nosotros. Hemos activado el tren del hype. Tenéis cinco minutos para ir eh, regalando suscripciones, suscribiendo a vosotros o tirando bits para desbloquear emotes exclusivos en Twitch, para todo Twitch y no para nuestro canal solo. Así que nada, os pongo esto. Y lo vemos enseguida, mientras tanto vamos hablando nosotros Aquí y aquí. Con sonido. No. Sí, overrun, efectivamente. ¿Toma? Rebasado. Rebasado que es la mejor. Ahí estáis viendo el tapete y ha salido el tierra quemada. ¿Vale? Overrun, overrun. overrun. Ah, ¿Fue overrun? Sí. Por tierra quemada, no? No, 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 no rebasado. Que hiciste el chiste, eso es cambiarle las peanas. Ah, rebasado, es verdad. No, no, no. Hice el chiste de las quemadas. Es basado, tío. Ah, el, vale, vale, meme, el meme de basado, tío. Perdón, bueno. El caso. ¿Estáis viendo ahí lo que es el mira, tapete aquí táctico? Mira, estoy buscando… En el, en el tapete están los números, ¿vale? Entonces estoy buscando los, los numeritos en el, en el tapete. Una vez digo, vale, las manchas de sangre. Pues venga, aquí hay uno. Aquí hay otro. Pedro, mira, ya está poniendo ahí en el centro. Ahí hay otro. Ya, aquí… Qué pasada, es que es facilísimo así, es ¿eh? Facilísimo, ya está. Lo, lo pones, que mira, ya que que Pedro, Pedro, que ni lo conocería, está haciéndolo claro. más rápido que tú. Yo soy muy torpe, es que Bizarre se lió buscando buscando con la cara correcta de. Bizarre se lió con el 3, dijo, ¿cuál es el objetivo, eh? <risa> <risa> también, te, <laughs> también te digo que Pedro puso el 6 de roles, me estoy dando cuenta. <risa> ah, <risa> sí. Bueno. Y, y sí, sí, pero. vale. También es posible no utilizar los objetivos porque ya los objetivos tienen el diámetro correcto. Exacto. Claro que simplemente sí, si pueden medir, y ya está. Claro, pueden medir hasta la mancha de sangre o pueden medir hasta tal, hombre, los objetivos es una ayuda visual bastante sí. grande los objetivos de área. Pero sí. podría jugar directamente sobre el tapete, ¿eh? sin necesidad de poner objetivos. Sí, la verdad es que para casa da igual, hombre, vosotros que es para que se vea en el streaming si hace falta el objetivo más grande quizás, pero sí, sí. en casa no hace falta. También o sea. eso es una ayudita visual. Y mira, mm. estos son los objetivos nuevos, por cierto, de y uh -huh. Premier. Y ahora estamos, estamos charlando un poquito de. Aquí estamos y. Explicando. Estamos charlando un poquito de los objetivos y tal. Y ahora vamos. Estamos ya sacando sacando lo que es la escena, que son 16 elementos de escenografía. 16 tanto, elementos de escenografía de Game Wars. Tanto para que juegues mesa Game Wars, como la que estáis viendo con los Glass Packs, como para que sí. te montes tu propia mesa WTC, porque cada, cada Glass Pack cuadrado son tres ruinas grandes. Claro, o sea, eso es una cosa que tuvimos mucho, que lo hablamos con el fabricante, que fue, oye, eh, nos gusta a nosotros la, el tipo de disposición de escenografía que más nos gusta para competitivo es la Game Warso, es la que se ha jugado en estos tres torneos americanos, me parece una disposición buenísima, pero uh -huh. no queremos atar a la gente que se lo compre a esto. Entonces, como las ruinas de Game Workshop son súper grandes, o sea, las ruinas que se ponen en esta escenografía son grandísimas, Claro. Eh, lo que dijimos, oye, queremos que sea modular, que esté dividido y encaja perfectamente. tienen las grietas, encaja perfectamente la una para la otra, para que los puedas poner, eh, los puedas poner tanto juntos como separados, o eso, para crearte tus propias disposiciones también de, de escenografía, que eso a mí me gusta mucho poner la escenografía para partidas que no sean tan competitivas claro. o incluso competitivas, pero que quieras variar un poquito, ¿no? Eh, uh -huh. Puedas poner tú tus propias disposiciones de, de escenografía. Y, y, tiene incluso para colocar eh, en la escenografía, o sea, para colocar el, el cuadrado de metraquidato, ¿tiene, tiene alguna marca o eso lo eh, ponen es algo, más o menos. Es que es, está hecho directamente al borde. Está, uh, está hecho de tal manera que coincide justo con el borde, claro, no necesita claro, mal. Claro. los travesaños ¿verdad? exteriores, con lo cual la, la claro. ruina por fuera eh, tiene su claro. basecita que puedes tocar. Efectivamente, también uh, puedes ponerle cobertura por fuera de la ruina, porque tiene una basecita como, como en Game Wars exactamente igual. Claro. Qué bueno. Sí, es sí, que sí. está genial, la verdad. Y, y Por la, ya por la, la altura de la niña, ahora se va a ver porque lo van a sacar. Única eh, sí. no se ve de un lado a otro de la, de la ruina. Mm. Sí, única no, no se ve. Ahora estamos buscando el IK. Estamos buscando el IK, mira, ahí estoy ya abriendo la, vitrine, claro. la vitrina. Y para que veáis que única de un lado a otro, lo veis que por la cámara inferior. No sé si aquí pusiste lo, la cámara de los jugadores para que se vea más pues fácil. Yo estoy ahí de pie, así que no lo sé. <laughs> Vale. Mira, lo ponemos el IK ahí detrás y desde la cámara, de la cámara de los jugadores podéis ver que es que no se y ahí ve. Que me dijiste claro. Y ahí creo que me dijiste. creo que ahí me dijiste que fuese a cambiarlo, puede que lo hiciese. Sí. Sí, creo que ahí te dije que la, que la fuera a cambiar. Es que claro, es que es una pasada, es que no se ve nada. Y, te y dentro te cabe el IK entero y. y, y tal. Entero. Entonces puedes ocultar dos IK enteros. O sea, en, en puedes puede ocultar dos IK enteros incluso. Que claro. eso es una cosa que nos aseguramos, que diera la medida incluso para ocultar uh -huh. las miniaturas más grandes. A lo mejor un Mortarion tiene más problemas. Las... No es que, pero eso es la ala, es que eso es imposible de... Como nos dice Marina, mmm, ponerlo de rodillas. <laughs> sí, ponerlo de rodillas, ponerlo de rodillas. Y bueno, sí, eh, sí. que no solo estamos, tenemos los objetivos marcados en el tapete, que, que tenemos todos los... Sí, mira, si integrados. Podeis, yo, mira, los vamos a señalar, de hecho. Mira, tenéis, eh, su y son las líneas amarillas. ¿Vale? Sí, que eso uh -huh. es quizás lo más evidente. Tenemos Down of War, o sea, el despliegue en bordes largos es las aceras y los pasos de peatones, ¿eh? ¿vale? Uh -huh. Los pasos de peatones horizontales. Eh. Y longitudinal. y Martillo es exactamente igual, pero en, en los bordes cortos también. Claro. Acera y, y pasos de peatones. También tenemos las de diagonales, que es la tubería de gas reventada, ¿vale? La que uh -huh. está incendiada por un lado, eh, que es como, como una ruptura en el suelo, ¿no? Porque se ha incendia una tubería de gas por debajo y luego tenéis también las frenadas de vehículo son el otro el otro despliegue en diagonal eso y también es. tenemos escondido de scouring que es podéis ver a la tanto arriba a la izquierda arriba a la derecha eh, abajo a la derecha abajo a la izquierda podéis ver como unas líneas amarillas de aparcamiento sí exactamente ¿no? la, claro, si tienes la zona azul borde, claro si tienes en cuenta el borde exterior de las líneas de aparcamiento y la parte de atrás del paso de peatones eso es de scouring también y yeah. Como guías visuales para las misiones, tenemos la plaza central, son 6 pulgadas, con lo que te sirve para las unidades que no están en Engagement on front, para Owson Moment o para War Ritual, por ejemplo. Y luego, claro. las, las líneas discontinuas de las carreteras son eh, donde puedes hacer Octarius Data. A partir de esa línea, puedes hacer Octarius Data, porque muchas veces se utilizan claro. reservas tácticas mm. y tácticas desde los bordes, y ahí es el borde donde puedes hacer Octarius Data. Tienes que, que caer, caer a 6 de. Data. No puedes hacer octarios a 6 de otro cuadrante. De otro cuadrante, precisamente pues sí. así. Ahí, ahí está marcado, ¿no? Y bueno, cualquier cosa que cambien en el nuevo chapter, pro que cambien. Por supuesto, los tenemos el editante, cambien... señores. Esto, si esto lo ha he hecho el bizarra que diseña, ¿por qué no es lo va a cambiar? ¿Y va a haber solo un modelo? Claro que no, Mike. Y, sí. así que estamos trabajando, trabajando en otros, también otros modelos de escenografía sí, estamos así que... trabajando en un segundo modelo que será un, un stretch goal Eso, pero yo creo que vamos a conseguirlo estamos ya trabajando en él de hecho, no es que creamos y que va ideas a salir, para otro, ¿eh? claro, tenemos ideas no. para otro pero Marte es el, el, el fijo no es que creamos que va a salir, es que queremos que salga porque estamos pensando ya en el tercero <laughs> así que voy a pausar esto voy a quitarlo, voy a ponernos a nosotros aquí y voy a ver qué, qué ha ido diciendo qué ha ido diciendo la gente a ver uh -huh. Pues no sé si hemos agradecido a, a Finalcar y a Kralich la sí, suscripción sí. para empezar. Si lo hemos hecho vale. Exacto y bueno y el cuándo esto va a salir a mediados de sí. diciembre la campaña de Starter, También es verdad que si sí, se nos retrasa un poquito por por temas de que la propia la propia web de Kickstarter nos tiene que aprobar el proyecto, preguntarnos, enterarse de qué va y dejarnos dejarnos lanzarlo. Pero vamos, va a tardar va a tardar poquito vaya. Sí, ya os anunciaremos en cuanto haya salido. Exactamente. ¿vale? Porque nos va diciendo Matakuki ya Take My Money, lo necesitamos. Exactamente. No sé si podré esperar al propio día 15. Y por aquí nos dice: comentasteis que las alturas de los pisos de la ruina eran 6 pulgadas. La, son 3 pulgadas la los pisos, ¿vale? El segundo nivel es 6 pulgadas. ¿Por qué? Porque no queremos que las miniaturas que estén en el último piso se puedan trabar desde la planta baja. Claro, que tengas esa ¿vale? opción. Claro, efectivamente, mm. que tengas que subir a la segunda planta para poder, para poder trabar a lo que está en la tercera, que por supuesto es visible. Que por claro, Para visible. que sirvan algo las plantas, ¿no? Claro, entonces, para que sirvan algo las plantas, los que, es que en si la no... segunda planta sí que los podrás trabar por las zonas de amenaza, pero lo que esté en la tercera, no, que eso ya Pedro se dio cuenta y ya lo utilizó bien, ya tuvo la decisión táctica y dice, ah, pues, para librarme de la carga de estos incursos los voy a poner en la tercera planta para que tengas que darte el movimiento para subir a la segunda planta si me lo quieres trabar y, y, y lanzar una carga con los veteranos de vanguardia. Así que, que da, da pie a partidas muy tácticas como fue la de ayer, que la verdad la, la partida fue una pasada. Me lo pasé genial con Pedro y fue uh -huh. una... Tenéis que verla, no voy a hacer spoilers porque yo creo que es un, una, una partida que deberíais ver, porque fue una pasada de partida. Uh -huh. Y bueno, también Lucho86, mientras tanto, se ha suscrito con Prime. Muchísimas gracias por seguir eligiéndonos. Y Dani, cada nos pregunta qué cuánto va a costar más o menos el proyecto. Es algo que todavía estamos cerrando por temas de distribución. Eh, también vamos a, a intentar hablar mañana con gente para, para temas de envío internacionales a Latinoamérica que ya nos han preguntado. Y sobre todo estamos acabando de cerrar costes y, y el escandallo para, para poderlo ajustar lo máximo posible, que, que esto, que que esto sea lo salga. Mal. Salga sí, lo que... mejor para todo el mundo posible. Sigo sin, sigo sin saber cómo decir affordable en español, Antonio. Asequible. Soy... Asequible, gracias. Eh, gracias. El eh, que sea lo más asequible posible, ¿vale? Muy bien. el Entonces... dice que está muy bien el tema de las alturas porque le devolvemos la de tridimensionalidad al juego. que Es, es algo, algo que... que Antonio aboga mucho. Exactamente, o sea, es algo que no puedo con ello. Cada vez que sale una regla que simplifica y que vuelve más 2 del juego, yo me enfado. Yo me enfado, o sea, yo, lo, porque, a ver, si yo quiero jugar en 3D y a un juego 3D, déjame jugar en 3D. Sí, eso es verdad, es que no ven, han simplificado mucho y se ha perdido ese juego de, de me pongo en altura, de tal, es que la verdad que es una pena. Sí, totalmente. Menos los necrones que te ponen los lo arca y estas cosas en los palomares. Claro. El resto no lo usa nadie, ¿vale? Claro, sea. no, nos dice Malek107 que siente decirnos que no sabemos vendarnos, Tenemos que decir que en la mesa definitiva, donde el culto tiene la misma posibilidad de ganar, que un Drukari. También te digo, <laughs> bueno, podéis verlo porque no <laughs> es culto. No eso, es un... eso puede ser, eso puede ser muy verdad muy pronto. Podríamos empezar a decirlo porque el culto viene en dos días y es muy probable. Que no, que, es, que, se pegue a los que no es un spoiler porque eh, se ve al principio Pizarre. Toma el primer turno como drukari y no es capaz no, no veía, de ver nada con no la movilidad nada, que tiene solo Modrucari. veía el, el cebo que me metió Pedro y que yo obviamente mordí como un desgraciado así que, así que solo Pedro solo, solo me dejó ver lo que él quería que se viera eh, que eso es distribución y huesos, que eso es es una mesa foras vallas o sea uh -huh. es una mesa hecha por jugadores para jugadores cubriendo claro. las necesidades que nosotros o sea, queremos que tienen los, los jugadores eh... que o sea una mesa Útil, barata y además bonita. Que no sacrificie, que no sacrifiques eh, no estética porque sea una mesa buena. Claro, pero tampoco, perder, tampoco perder la año. practicidad. A mí el tema sobre todo, porque es algo que sabes que, que no hemos peleado mucho por ello, que las ruinas sean modulares, que sean totalmente modulares, sí. es algo que yo pedía desde el momento, porque a ver, a todo nos ha pasado. Tú llegas a la mesa de tu, de tu torneo o de, o de tu tienda local o de tu asociación. Y están puestos los. Y están puestos los elementos, tiran misión. Y me cago en la leche que toca objetivo en el centro. Y esta mesa está puesta con un elemento volondro en el centro. ¿Qué hacemos? Es que yo lo quiero aquí, es que yo lo quiero allí. La ruina se parte. Abres un poco la ruina. Pones la medalla del objetivo en el centro. Y Ale, ya está. Y ya lo sí, tienes, sí. ya está jugando. Sí, todo lo que sea simplificar la prepartida, no solo, no solo simplificar, que ya, ya sino... hay muchas cosas preparadas como para encima encima estar mirando más cosas. Muy bien. Pues vamos a hacer un recorrido rápido de lo que hemos estado haciendo esta última semana, uh -huh. ¿no, Antonio? Sí, por supuesto. Sí, porque esta última semana, lo que hemos bastante. estado haciendo, sí, es el día el, eh, tuvimos el martes, el ¿vale? El martes tuvimos nuestro. Y nuestro luego, lo que, el martes tuvimos el round. Luego, tenemos el jueves una partida. Eh, seguía yo practicando Mecánicos para Sevilla. Tuvimos una partida de Caballeros Grises contra Dextus Mecánicos. Eso es. Muy bien. Primera partida y... de la semana que jugué contra Admec. Sí, efectivamente. Luego. <laughs> Eh, y luego el, el mismo lunes tuvimos. No, el sábado. El, el sábado. El, perdona, el, el sábado estábamos en Sevilla. Eh, perdón, eh, sí, es verdad, es verdad. Claro, el sábado, bueno, el fin de semana tuvimos el GT de Sevilla, que ahora os contaremos de él. Y luego tenemos el, el otro informe que es Demonios de Slanes jugando a los Antonios sí. contra Dextus Mecánicos. Ah, entonces eh. no era la, la primera partida que jugaba contra me que esa semana, era la segunda, porque ya era. el sábado tuvimos directo manos de hierro contra Dextus claro. Mecánicos. Y eh, entonces la de Slanes era la tercera que jugaba seguía contra Dextus Mecánicos. Sí, el sábado oh. anterior, pero eso ya pasó antes sí, sí, del sí, sí, round, ¿no? Vale, sí. O sea, te comiste tres partidas contra mecánico en Sevilla, te comiste otras pocas, ahora lo dirás. Bueno, yo, yo esperaba que no, pero sí. Sucedió. Sí, no, obviamente sí. Y qué más cositas. Si no, obviamente. Y tenemos sí. el directo, obviamente, el directo de AstroTecas del que hemos estado hablando. Así claro. que eso es lo que hemos hecho nosotros. Si queréis mirar cualquiera de esas cosas, ahí están. Y, y nada, más cositas. Eh, Antonio, ya. Eh, podemos no hacer nada, eh, como, ¿Qué como... hacemos? ¿Qué quieres hacer? Porque Sevilla nos va a ocupar bastante rato. Sí. Entonces, podemos hablar del GT de Sevilla. Eh, sí. podemos hablar del GT de Sevilla directamente. O podemos pasar a las novedades rápido. No sé si hay alguna novedad que tú quieras explayarte. Hombre, un poquito a los custodes, ¿no? Un poquito la a los La Las de escudos. Pero yo creo que sí que es algo que podemos despachar con cierta rapidez. Sí. Porque casi todo, casi toda la semana ha sido ha sido hablar del calendario de Adviento. Así que es algo que, que nos vamos a parar en un par de cositas, pero porque somos muy, muy tácticos todos. Y de ahí vamos a, a empezar a hablar ya de, de Sevilla bastante rápido. De hecho, vamos a meter un poquito la, la directa. Y vamos a empezar hablando de eh, una, una noticia que nos dicen sobre la serie Ángeles de Muerte. Ya que ha tenido su gran final y en Warhammer Plus. Y nos dicen, oye, ¿por qué no ganar? Para ti, para que juegues, para que montes, para que pintes, para que disfrutes en tu maravillosa mesa de Battlefield Supremacy, unas partidas de Ángeles Sangrientos contra Culto Genestealer. ¿Cuál tienes? Pues te regalamos el otro. Así que puedes ganar un ejército completo de ángeles sangrientos, parecidos a, a los que veis en la. en las Ángeles de Muerte. O Culto Genestealer, simplemente por ser suscriptores de la aplicación Warhammer Plus. Hostia, pues a ver si toca. Que necesitamos ángeles sangrientos. Exacto. Y necesitamos también ángeles oscuros. También uh -huh. necesitamos sí. bastantes cosas. Necesitamos varios ángeles. Sangrientes y oscuros. <laughs> Tenemos hasta el 31 de diciembre, como nos dicen, para suscribirnos a Warhammer Plus. Para tener una oportunidad de llevarnos cualquiera de los dos ejércitos. Lo cual me parece, hombre, simplemente si ya estás allí, si estás pagando por, por tener eh, la serie, pues mira, ya, estás, ya, ya esto ya lo tienes gratis. Esto, y, y si cae aquí, pues para ti, estupendo. Pues esto ha sido una, una de las rapiditas, ¿vale? O sea, ha sido, ha sido bastante sencilla. Vamos a, a ver también ya eh, un poquito lo que nos hablan de el alzamiento del culto Gen en el siguiente Codex. Que esto sí es verdad, sé que, que ha levantado un poquito más de suspicacia entre la gente y vamos a explicarlo. Nos hablan de la nueva... Eh... Uh, ¿cómo mola esto? La nueva regla de flanqueo y fuego cruzado. Y nos dicen Me que. Me encanta la son... regla, tío. Es súper temática para el <laughs> culto. es súper original. Y va a añadir una mecánica. Que yo creo que no se había hecho nada así en Warhammer hasta ahora. Muy mm. chula y muy exclusiva para ellos. Me, me ha encantado. Vamos a ver luego cómo se truquea, ¿no? Esto es como todo. Claro. Vamos a ver luego los truquis. No, nos hablan de que estas reglas nos van a permitir que nuestro culto gen encuentre eh, las debilidades en los posicionamientos de los rivales y sea capaz de pillar los desprevenidos en un fuego cruzado aterrador, que es de los diezmes. ¿Qué pasa? Que una unidad que tenga la clave, la palabra clave Crossfire, dispare y al menos eh, haga 5 éxitos, o, que tenga, o uno con una característica de daño que sea distinta a uno, gana un marcador de fuego cruzado, la unidad que ha recibido dichos impactos. ¿Qué pasa? Una vez que una unidad tiene la, un marcador de fuego cruzado, se convierte en una unidad especialmente vulnerable a nuestros ataques. Las siguientes unidades con la clave de fuego cruzado añaden uno a las tiradas para impactar contra esa unidad. Y si además el objetivo está expuesto, también va a tener más uno a herir. ¿Y cómo sabemos si estamos expuestos? Si entre. Eh, si. La unidad defensora. Está. Traza una línea entre dos unidades atacantes y pasa por sus miniaturas. Como estáis viendo en el, en el ejemplo. En este caso. La unidad central, que si no me equivoco son un Tau, ¿verdad? Sí, sí. Sí, son, son Pathfinders. Son pathfinders. Ah. Eh, está expuesta cuando entre los eh, híbridos y el... Ay, Dune Rider, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquí el Rich Runner, ¿verdad? Sí. Trazando una línea imaginaria entre la peana del acólito y del Rich Runner, pasamos por la unidad. Cuando en la segunda foto vemos que no es así porque los Pathfinders han hecho un pasito para el lado. Han hecho un, un, un movimiento táctico, casi tan táctico como nuestro tapete. ¿Qué más? Aparte de esto, nos hablan de un par de estratagemas. La primera es Fuego Cruzado, que solo nos cuesta un CP. Se utilizará en nuestra propia fase de carga. Seleccionamos una unidad enemiga con un marcador de Fuego Cruzado y hasta el final del turno no puede disparar fuego defensivo, preparar defensas o realizar intervenciones heroicas. Que esto para un ejército como por ejemplo contra lobos que te dicen, oye, pues por cero CP te voy a hacer intervenciones heroicas. Pues mira, mejor que no. Es un, un recurso bastante, bastante estratégico. Y la segunda es asalto coordinado. Eh, también nos cuesta un CP, se utiliza en nuestra fase de combate, no, al inicio de la fase de combate, tanto nuestra como la del rival. Elegimos una unidad enemiga con un marcador de fuego cruzado y que esté en engagement range, en zona de amenaza, de una unidad culto de nuestro ejército. Hasta el final de dicha fase la unidad no es elegible para luchar hasta que toda la unidad elegible ya lo hayan hecho, es decir, Esto te manda esencial. a pegarme. Esto es esencial porque porque un ejército tan, tan frágil como el culto mm. necesita una forma de evitar interrupciones y evitar cosas así. <coughs> Porque si no, si no las unidades, o sea, solo puede un, eh, atacar con una unidad a la vez. Porque, mm. porque si no, a la segunda se la van a reventar. Así que, vamos, me encanta, me encanta esta, esta estrategia más. Y además te lo tienes que currar, está muy chulo. O sea, a claro. pantallar va a tener muy. Tiene pinta de que apantallar va a ser fundamental jugando contra el nuevo culto. Uh -huh. Estupendo. Sí, incluso también nos dan la opción de, de utilizar provision Planning, que es una habilidad que nos va a dar más un puntito de Power Level y más 15 puntos a una unidad. Para que esa unidad llegue desde refuerzo directamente y sea capaz de utilizar la regla, la regla fuego cruzado tan pronto como llega. Eh, ¿Qué nos da? Es una, solo se puede hacer esta mejora sobre una unidad con la clave fuego cruzado. Y cuando esta unidad es desplegada en el campo de batalla como refuerzo o resultado de, de haber sido eh, mandada bajo tierra, puedes utilizar esta habilidad. Si lo haces, seleccionas una unidad enemiga a 12 pulgadas de, de tu unidad. Y hasta el final del turno, cada vez que un modelo de esta unidad, es decir, la que tiene la, la mejora hecha, haga un ataque a distancia contra dicha unidad enemiga. Se cuenta como si tuviese un marcador de fuego cruzado y además estuviese expuesta para dicho ataque. Es decir, sí, fíjate. Esto, esto vamos a ver porque el nombre, para quien no lo sepa, es el mismo que claro. tiene la estratagema de caer un des de moverse un de 6 pulgadas después de caer en despliegue rápido. Hmm. Entonces, no sé yo hasta qué punto esto es un nerfeo. Ya veremos, seguro. De todos modos, cultos genetiles, estoy convencido de que va a tener formas de. Asegurar o hacer mucho más probable cargas de despliegue rápido, claro, porque es su seña de identidad, no es Así que, claro, y además están diciendo que lo de esto del fuego cruzado es una de las cosas que tiene, claro, o sea, claro. me están diciendo que es una que te, os contamos, esta, pero hay muchas más. Entonces, habrá que ver cómo son las demás, porque esto, hombre, tiene una pinta de que va a ser una pasada el culto. Yo creo que lo único era que le habrán quitado es ¿eh? eh, la parte esa del despliegue, que era un poco rara, ¿no? Ojalá, ojalá, porque yo momento. creo que eso lo habrán quitado porque era muy lento y era un poco raro y creo tal. Que y... Con que le pusiera un redespliegue de puedes redesplegar tantas unidades como personajes lleves o algo así. Sí. Eh, y incluido dejarlas en reserva. Y ya te, uh -huh. y te quitas de tonterías de, de, de tener que desplegar dos veces. Así. Sí, es que eso era muy complicado, la verdad que eso a ver, estaba chulo, pero hacía las partidas demasiado lentas, no. Y yo creo que eso no, no era lo suyo. Pero ahora ahora está, yo creo que con esta esta regla va, esa es una pasada, o sea, que tú puedas poner una unidad del, delante por un lado y por otro, pero ya tú imagínate ahí que tú le zoneas muy bien, pero él se pone en una punta de del un cuadrante y en otra punta y justo te pilla y te pilla por medio a una miniatura, es que esa, esas cosas va a ser de buenos jugadores. La verdad. De hecho, que, oh, wow, a los recios de Villa se les está poniendo cara de, de cultos en recibir. No, 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 no. A los recios, jamás, jamás, jamás. A no, los no, recios no, no. se les pone cara de, de poner las filas más rectas para que no le hagan nunca eso. <laughs> de hacer sí, un cursillo, ¿no? Le, sí, sí, ya, 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 lo están enseñando los comisarios. Ya están los comisarios diciendo, mira, esto, viene ahora esto, hay que ponerse todos muy rectos, ni uno que se avance ni un paso más de la fila. A, y a los, <laughs> los, los, los Gretes también se lo están enseñando. Si sí, le pasa a la gretes, le cuesta más. Les, cuesta? <laughs> la, les va a llegar para pa Navidad las notas. Aún necesita mejorar, ¿no? Sí, le está, se le está poniendo una línea con tiza. <laughs> Estupendo. Antes, antes te hace un ejército entero nuevo de Brute brothers antes que más los recios de villa, ¿no? Sí, no, no, eso está clarísimo. O sea, eso no, Los recios son los recios. Eso no. no hay vuelta atrás, o sea. <laughs> Estupendo. Pero supuesto si es lo que nos enseñan del culto genestiller. Ahora sí es verdad que ese mismo día dicen: Oye, para que no, no os parezca poco lo que os hemos dicho, os vamos a enseñar la nueva huestes de escudos de los custodes Y dice, pues, pues vale, yo, yo compro. Yo eso que me estás diciendo lo compro. Cuéntame, cuéntame, Antonio. Nos cuentan, nos cuentan unas cuantas Venga, cosas. eso cuenta. Además, cuéntalo bien porque hay un poco lío y no se entienden bien algunas cosas. Vale, entonces... Algunas no se entienden muy bien. Y además, tenemos al señor del hacha de goma espuma otra vez. Claro. <laughs> Eh, recordemos un par de cositas nos enseñaron ya las catas marciales vale sí, que son Antonio le puede dar un par de veces al control más para que la gente lo lea bien ya está, pues, ¿eh? ahí está perfecto muchas gracias gracias pues... eh, tenemos eh... bueno recordar que, que ya nos dieron los custodes no un sneak peek y, y nos enseñaron las catas marciales que son una especie una especie de por así decirlo un protocolos dinásticos de los custodes, por hacer un, un símil más o menos razonable, en el que tú vas a elegir tres catas marciales para tu partida, una primaria, una secundaria y una terciaria, que vas a tener que activar en ese orden, o que vas a tener que seguir ese orden, para que una vez pases de la 1 a la 2 o la 3, no puedas volver a la 2 o la 1. En, eh, en ese sentido. Cada cata tiene dos... Eh, dos componentes que tú eliges cuál de los dos activas si la postura 1 o la postura 2 una postura elegida un turno dura hasta el siguiente y no puede volver a ser elegida vale esto es lo, lo primero que nos dicen que a explicarlo es mucho más rollo que, que verlo simplemente oye este turno tengo esto y el siguiente tal y el siguiente tal y el siguiente tal punto ahora nos hablarán de las huestes escudo los capítulos las subfacciones de los custodes aquí sí es verdad que hay un par de cositas que nos explican no eh, empiezan a, hablando como, como estáis viendo aquí de bueno no dicen que son que son seis y empezamos por la emperors chosen que aquí está el mayor problema que he visto en el artículo porque hay un asterisquito que dicen emperors chosen tú te vas al final y en el asterisco pone eh, las vuestras escudos son eh, medidas temporales que pueden de, eh, ser eh, Desbandadas, pueden ser desechas En cualquier momento Pero los Emperors Chosen es permanente Como una familia rarita muy grande ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las huestas de juegos No son más que partidas de guerra Por así decirlo Son eh, conjunciones de custodes que, que se forman para una misión específica Y ya está Pero que todos los custodes son Los elegidos del emperador ¿Vale? O sea, todos los marines son astartes Sería, sería el símil eso no significa que tú tengas esta y además las demás. Esta es la que si tú juegas como, como vainilla, por así decirlo. ¿Cuál es el, el estilo de combate de esta hueste escudo? El Magna Imperator, que nos da dos traits. La primera es que cada vez que esta unidad sea elegida para disparar o combatir, puedes repetir una tirada para impactar o una tirada para herir cuando resuelvas los ataques de dicha unidad. Nos da este, este nuevo salamandra. El segundo trait. Nos dice que cada vez que una unidad de esta hueste de esta escudo vaya a sufrir una herida como resultado de una herida mortal, a 4 más es negada. No hay dolor de 4 contra mortales. Muy necesario. Y nos dicen, oye, y tu cata marcial es Rendats, una que todavía no ha salido. Cada hueste escudo tiene una cata marcial específica. ¿Qué nos da la cata específica de esta eh, hueste este escudo? Yo he dicho que tienen dos componentes. Si imagínate, un componente es mover uno más y otro componente es más uno a herir, tú eliges en turno no tener uno u otro. Pero si es la cata de tu, de tu este escudo, aunque escojas la primera, el primer componente, te da los dos. Si escoges el primero, te regala el segundo y el segundo no cuenta como que lo has escogido. Al siguiente turno podrás escoger el segundo y te dará el primero y no habrá contado como que has vuelto a escoger el primero. Esto sería. Y eh, bueno, sí, exactamente todo lo que, lo que os explicaba. Nos vuelven a hablar de una cata marcial, la Da que es la, la cata preferida, predilecta de la hueste pavorosa. Eh, que nos dice que la primera postura es que cada vez que una unidad enemiga haga piling o consolidación, si comienza este movimiento en rango de amenaza de una unidad hueste pavorosa, restas dos a la distancia en la que esos modelos pueden mover para ese piling o dicha consolidación. A efectos prácticos, piling y consolidación de uno. Es que el custode te coge de la muñeca y te dice... ¡Ande, vas! ¡Ande, vas, muchacho! ¡Ande, vas, bitter ¡Con tanta prisa! Eso es buenísimo, ¿eh? Eso es una es pasada. Bueno porque lo que hace, básicamente, es que el movimiento de carga es hasta donde llegas. Claro. Y luego tiene una pulgadita más para intentar hacer algo... Pero luego no va a poder juntar a todas las miniaturas y probablemente. A no nada, de colarte, muy nada de colarte en los objetivos. Claro, no, 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 no. claro esto, eso de. ¿Dónde va, va que niño? Que te peguen, que te peguen menos miniaturas, ¿eh? Esa. Sí. Que te peguen menos miniaturas también. Y la segunda postura es que cada vez que esta unidad combate, utilizas esta habilidad. Si lo haces, si lo quieres, obviamente, eh, añades uno a la característica de ataques de los modelos de dicha unidad, pero cambias su valor de daño a uno. Es decir, eh, tu lanza del guardián, que es, es fuerza 7, FP-3, daño 2, pues pasaría a darte un ataque más. Por ejemplo, eh, si tuviesen tres ataques los Custodian Guard, como hasta ahora, harían 4 con ella. Pero por hacer ese mini molinillo, no pierden ni fuerza ni FP, solo daño. Cosa que es muy importante porque muchas veces cuando haces un molinillo te dice, vale, haces el doble de ataques, pero pasas a tener FP-1 o FP-0. Y fuerza a lo mejor 4. Y es algo que no, que no te interesa. Que esto habrá que ver cómo, cómo va con el, el. modo de lucha Hurricanis del de eh, campeón de la hoja de la caja Shadow Throne. Porque si ese hombre ya te puede. ya te puede hacer el doble de ataques. Y digamos, tiene 5. Esto le da 6. Que se convierten en 12. Pues una máquina a matar. Y eso se ve que le ha gustado mucho a Chang Man porque acaba de regalar una suscripción eh, y le ha tocado a Bartuch. Y nos sí, gracias gracias a Man, tío, por la suscripción. Saluda a Alicante, exactamente. Saluda Showa. Juego contra Guaz, creo, ¿no? Sí, contra Guaz en el GT. Nos tocó. Ahora, ahora lo comentaremos y, y contra Showa. Showa. Ah, ¿qué, qué, qué, GTA, ¿qué equipo GTA, era? GT Alicante, Alicante. Ah, Alicante, sí, sí claro, Héctor. Héctor, claro, un primó de hombre. Sí, sí, claro. Ah, no sí es verdad. Flo nos dice que contra Flo. Y Chansio también jugó contra Flo, exactamente. Es verdad, Watt, Watt jugó contra... Quieto, ¿eh? ¿Quieto? No, 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 ¿No? no Ricardo jugó contra mi teniente. Ricardo. Con... Ricardo. No eh! da, ni que fuese el capitán, no das una, ¿eh? No doy una, no doy una, no me acuerdo. Es que han sido muchas partidas. Piensa que nosotros la semana pasada grabamos dos partidas, justo después nos fuimos al... al a hacer GT, seis partidas. O a o y luego ha ah, grabado tres. otras tres, entre ayer y hoy. O sea, ahora mismo yo, yo ya no me acuerdo de nada. Vamos <laughs> a ver, voy a tener que hacer memoria ahora. <laughs> ahora, dice. Bueno, el caso. Eh, como hemos dicho, esto es una, una cata marcial y es la favorita de eh, la Westy Charlie. Tú en turno 1 escoges la, la postura número uno, por ejemplo, y te regalas la 2. Y en turno 2 escoges la postura número 2 y te regalas la 1. Así efectos prácticos puedes tener... La cata completa durante dos turnos, dos rondas de batalla. Eso está muy bien. Ahora, ¿qué más nos dicen? ¿Vale? Nos dicen. Eh, Oye, la hueste. La hueste pavorosa también va. A, os dará otras otra cositas. Eh, y ahora vamos a ver la de. A ver, cuál es esta. Ta, 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 ta. Uy, a ver si lo veo. ¿Esta cuál es? La de Gilded Guardians a ver, ah, escudo aquilano. Esta es la de la de escudo aquilano. El primer trait que nos da es que las unidades de core de nuestro ejército son elegibles para realizar intervenciones heroicas como si fuesen personajes. Y cada vez que una, un ataque con FP1 eh, sea sea eh, localizado a un modelo con, esta, con este trait, la penetración de armadura de dicho ataque pasa a ser cero. Y la catamarcial predilecta es Salvus, otra que desconocemos totalmente. Así que, pues mira, un ejército de capitanes marines, por fin. Y también ha llegado Brutal. Nos da, nos da la buena noche, nos dice hola carnales. Porque este hombre es, es, es una maravilla. Y, y a ver si te podemos tener por aquí pronto, Brutal, de verdad. Siempre en los corazones, pero. Pero, pero nunca. Nunca cerquita, lamentablemente. Brutal, guapo. Y nos da una estratagema. De escudo aquilano, escudo de honor Y es una parecida a la que ya teníamos Se utiliza en la Fase de disparo del oponente cuando Un enemigo eh, Es seleccionado para disparar ¿Vale? Cuando un enemigo es seleccionado para disparar Antes de saber a dónde dispara Oye Que te disparo con el Con el Land Rider Por ejemplo, la primera unidad que se me ocurre Dice, eh, espera Antes de que me digas a quién este personaje imperio de infantería que está a 6 pulgadas de una unidad de escudo aquilano no es elegible como objetivo. Nunca. como Con armas a distancia. Hombre, qué? eso es muy bueno. Eso es que con todo de francotiradores que hay y los claro. caballitos, estas cosas. Y no, bueno, y es a 6, que no es a 3. Exacto. y no tienes que, es que que encima es... Claro. Uno. claro. Claro, claro, claro. Ah, o sea, qué bueno. ¿Sabes hasta para qué te vale? Tú imagínate que, que tienes a, a yo qué sé, un... El, el comandante Villa, de los recios de Villa, uh -huh. trabado en combate con doce con híbridos genestiles con pistola lanzallamas. Ah, oh, claro, 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 es verdad. Verdad, qué bueno. Y dice, neno, pero allí pero hay un custode. Y ya los, los acolitos del de lanzallamas dicen, no, vale, perdone, la guardamos, perdone, perdone. <laughs> perdone, señor, van a levantar la lanzallamas. Y le ven al custode y, y el custode mirándolo así, dice, ¿Perdone, perdone, perdone. Dice, No, perdone, perdone, y poniéndole el abrigo, ¿no? <laughs> Que luego lo matan aguantado, pero bueno, que eso es otra cosa. Sí, sí, bueno, eso luego le, le, le pone el abrigo y le mete una navaja, pero. Pero, claro, pero mientras tanto. Dice Bruta que solo se pasa hoy a saludar que, que en el puente no hay descanso. Pues nada, no mercy, no respite. Exactamente. Tú. Venga, que se dé bien, tío. Bueno, y Only, y only Death Does Duty End. El pobrecito está, está ya ese palo. Sí. Y bueno, seguimos, nos dan también una, eh, un rango de Señor de la Guerra, Sally Forth, que es el rango que ya conocíamos para eh, la Guardia Solar, esta que nos, que nos daba más movimiento. Ahora lo que hace, en vez de darnos más uno al movimiento en la fase de, de movimiento, si estamos a 6 pulgadas de, de nuestro Señor de la Guerra, nos da al inicio de la fase de carga eh, que una unidad de infantería, Guardia Solar, a 6 pulgadas de él, es elegible para cargar incluso aunque haya avanzado de infantería. Hombre, avanzar y carga siempre es bueno. Siempre es bueno, pero ¿por qué tiene que ser de infantería? Ah, que tú querías una moto, guarro. <laughs> pero es que que muevas 14 o 16 o algo 20, así. 20. Que... 20, 20. Es... Ah, claro, que un avance, claro. No, 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 no ver, no, suba, no, me, no, me vale. Una unidad que tiene que, que estar al lado de, de mi capitán en moto o de mi capitán a pata. Ya, ya. ya. va a cargar y se va a quedar el tío solo? Ya, pero hombre, pero a ver, pero no le echas. Te queda 6 y le echas la estrategia a la otra. Y ya está. Si para eso te lo han hecho. Combo. Pero no puedes. Bueno, si sí tienes que llevar dos de Escudo, doble hueste para hacer para gala. Anda que. Dan... Bueno, habrá que ver, habrá que ver. Nos dan también la reliquia de la Guardia Solar, que es la garra, el talón mercurial. Que es una lanza del guardián mucho más bonita. Eh, se, se queda en. En el perfil de disparo a 24 pulgadas, fuego rápido 1, 4 menos 2-2, le mejora un puntito la FP. Eh, que antes era asalto 4, si no me equivoco. O sea, era, era una locura. Y en cuerpo a cuerpo sigue siendo fuerza más 2. Como son ahora la lanza del guardián. FP menos 4. Le mejora un puntito de FP. Y daño 2. Y aparte nos da una habilidad. Dice que el modelo Guardia Solar equipado con, esta, con este arma. Eh, puede disparar y cargar en el turno que se destraba. Antes te daba también avanzar y cargar con ese tío. Ahora no. Se están, se están tropezando continuamente yo solo. Pero no, a ver, ya, habrá, habrá que verlo porque seguramente dentro de la Guardia Solar tengamos muchas más posibilidades de avanzar y cargar con otras cositas. Y bueno, esto es lo que nos dicen. Y nos dicen, oye, y que, que Shadow Throne está al llegar y que la cajita mola mucho. De hecho, en la Muy caja bien. en la caja solo hay dos custodios y dos hermanas del silencio y 800 en estilos. <risa> <risa> y exactamente chorro por ciento genético. Exactamente. Más o menos así a, a ojo. Y esto es lo que nos dicen de las huestas de escudos que van a ser una, una potencia. Fíjate, no esperaba para nada, absolutamente para nada, que me diesen beneficio de su facción. Yo tampoco. Sí, sí, tampoco ni, ni, tú, ni, nadie. ni nadie. Ni no, nadie. Yo no. creo que nadie lo esperábamos. Es una, pero Mira absolut, qué guay, absolutamente tío. nadie lo no, no. Más no lo personalización, encontrado. más formas de configurarse sí. línea, Que a lo mejor con una West Escudo los Alarus funcionan muy bien, con otra los Vertus funcionan muy bien, ¿no? Y tener un mm. poquito. Sí, esperemos, esperemos que sí. Que podamos, hacer, que podamos hacer cosas chulas. Ya nos dan la Sunday Preview, que básicamente esta semana es. Oye, que llega la caja de Shadow Throne ¿eh? La caja la caja. Sí, la, caja, la, la caja, la caja. La caja, la caja. La caja, la caja. Que ahí la tenéis con tu patriarca, con tus acólitos, con tu magus, con tu personaje nuevo, la saboteadora, con tus dos crouchlings, con tu, con tu token de, de sabotaje, tus cinco hermanas del silencio, tus tres Alaru y tu campeón de la hoja. Pero no son muchas minis tampoco, ni de la otra, ¿eh? La verdad, que es que son poquitos. Pero porque ya han matado al resto. <laughs> al resto, sí, no, sí, no, a, a, a no, no, todo ¿eh? sí, sí, el planeta. Sí, es que son dos personajes. ¿Eh? 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 Cuatro personajes. Trae un Brutalor, un Primus, un Magus, un Vecinus y un y el nuevo de las bombas. Pero a ver, eh, <laughs> estamos hablando ¿Es de, que... de a Larus y un campeón de la hoja. O sea, eso, es... eso sí, no trae ni un híbrido acólito roñoso. eh <laughs> Ni un roñoso híbrido acólito trae la caja. Madre mía. Eso es, es todo, todo personajes contra, contra los custodes que en realidad son todos personajes. Claro, exactamente. O sea, ves cuatro está, personajes contra cuatro personajes. Y Bueno, y, está, está curioso, y sí. cambias a, la, a los diacolitos por cinco hermanas del silencio, ya está, o sea. Una caja con ocho personajes. También te digo, has dicho, ya se han cargado todo el planeta, el planeta es Tierra, cuidado. Ah, es verdad que era en Terra, que era tierra, verdad. Hombre, eso está guay, yo quiero ver la historia que cuentan, sí, porque sí, la verdad sí, que sí. Me, me, me resulta muy curioso que hayan metido tierra, o sea, es como, hombre, que que, no, a ver, es que Terra no, es Terra. O ¿No sea? te parece más curioso que a los custodes el año ocurrido? Es decir, y si vamos y capturamos un patriarca vivo y ellos todos, listísimos, hayan dicho que sí, ¿Qué les parece buena idea. ¿Mm? Algo, algo tendrán pensado. Los filósofos... Sí, por... no, tiene pinta de que no, no es algo... hoy le ha caído a Showa una suscripción de regalo de Jagger Brutal. de Brutal, Brutal seguramente diría que no es... Eh, el azar no ha tenido nada que ver. Y se a la familia y dice, ya llegará nuestro momento, brother. Siempre fi, fidel te dice. Sí, sí, no, sí. Sí, dice que, está, que estamos deseando ahí jugas con la guardia que no la renueven para pa, pa volver a, salir, a, a darle caña. A la guardia siempre que sale, sale fuerte, tío. Todas las ediciones pasan bueno, esto, que esto, me lo Bueno, esperemos, los dé. Esto no se dice de casi todo. O sea, eh, los Eldar cuando salgan, nada no que no va a salir fuerte. Fue no, pero los pero Tau, es que cuando salgan, siempre los, los, Tau, los Tau siempre bueno, es que, 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 que salen están rotos. Eh, los Eldar han... han tenido media edición mala. Entonces. No, pero por ejemplo, los Drugari o los Ángeles Oscuros... Eh, vale, ahora llevamos dos, dos ediciones que coincide que sí, que los Drugari cuando han salido, han salido fuertes. Pero los Drugari siempre salía el código y era como, ah, bueno, vale. Eh, ya. Aquí están los drugari, supongo. Los ángeles mm. oscuros también, siempre que han salido así en plan... Ah, bueno, los ángeles oscuros, vale. Mm. Pero Sí, los de cuarta que eran buenísimos. Los, los oscuros en cuarta fueron buenísimos y ahora sí están también bastante bien. Sí. La verdad. Bien, pues vamos Muy a bien. ver un, un poquito también porque nos, nos dicen que, que esta semana vamos a tener una preview, pero de, de la biblioteca negra, de la Black Library. ...que nos dicen que va a ser este... ...va a ser online, obviamente... ...de todos los libros que van a sacar en 2022... ...nos van a enseñar un poquito... ...vamos a tener entrevistas con los autores... ...y va a ser el... ...ay, a ver si encuentro el día, perdonad... ...el 11 de diciembre, es decir, este sábado... ...si no me equivoco... ...y la voy a tener a las 3 de la tarde, hora española... ...como siempre... ...así que estaremos atentos al, al Twitch de Warhammer Community... Porque, porque, a ver, que no, ¿qué nos cuentan? a lo mejor sacan libros de Eisenhorst ya con la portada de Henry Cable. Ojalá, ojalá. <laughs> Marina, ¿qué ha dibujo buenísimo esa. de Henry Cable y Tom Holland. Sí, sí, así lo ah, he visto. Ah, sí lo he hecho. visto, es verdad. De hecho, lo he bueno. retuiteado desde la cuenta de, de Deep. Porque, además, bueno, me bueno. siento totalmente identificado con Henry Cable en, ese, en, ese, en esa imagen. El no. emperador protege, pero no envía buenas tiradas. ¿Sabes? Me suena, me suena de algo. De hecho, mira, lo estoy poniendo aquí para que lo pueda ver la gente. Y voy a copiar, obviamente, también el enlace del tweet para que la gente pueda ir a darle... Aquí, aquí. Pueda ir a darle un poquito de... Me gustas y esas cositas. Os lo pongo aquí. ¿Vale? Y lo vamos a poner a pantalla completa. Central, seguí a Marina. Si no la estáis siguiendo, le dais a, a me gusta y le dejáis un comentario de lo que mola. Ve aquí Tom Holland quiere aprender a jugar a Warhammer 40.000 con Henry Cavill. Henry Cavill, el brujero, nuestro general de Rivia. Pues viendo como sus su custodias, incluido el custodio en patinete que está aquí. Un custodio en patinete. Eh, está ¿Y, haciendo... el, y el Starwicker lo conduce un oso. <laughs> bueno, y por qué está Batman a la derecha. Y hay un Batman a la derecha asomándose de una ruina. Hay las cosas de marina que no respetar, la verdad. Tanta pregunta. Hay preguntas. hay tantas preguntas. Y yo creo que lo que está lo que está disparando el Star Weaver no es un arlequín, eh. Va a pecho descubierto, tiene más pinta de Lucari, eh. No, no, el lo que. Ay, no, ¿dónde dices? Abajo a la izquierda el Star Weaver. El sí. que está disparando el cañón no lleva ropitas de colorinas, va a pecho descubierto. Ah, pero yo qué sé. Eso Es un Drukari, tiene melenaza, no tiene cresta. Bueno, vale, lo que tú digas. Y, y él, y obviamente, dos golas está sujetando una araña de la diformidad. Claro, pues, pues, <laughs> obviamente. Bueno, y aquí también un solitario también, ¿vale? Y la cita sacada directamente de algo que podría decir Antonio: El emperador protege, pero no me envía buenas tiradas. Efectivamente. <laughs> y a Tom pues le está gustando por lo visto <laughs> muy bien pues a, a mí Tom Holland me da pinta de mmm, una de dos o muchachito nuevo que ve lo ultramarino sí, y no. dice, oh, a qué ver, me guay? dijiste me dijiste ff, él, él jugará a Arlequines dije pero yo creo que es más de va a empezar y, y va a decir claro. ff, pues lo, lo que hay lo que veo en, lo, en las portadas de estos Arlequines eh, estos marines 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 Claro, o que Henry Kevin se te está viendo las cosas, Antonio. Ten cuidado. O que se te están viendo las vergüenzas, Antonio. Claro, o que, o que Henry Kevin lo engañe para comprarse una caja media. Ojo, cuidado. Puede ser. Y empiece con culto. Y bueno, vamos a ir ya con el GT de Sevilla que se le va a hacer a Showa, Antonio. Sí, sí. Sí, venga. Venga, vamos a, vamos a hacer ronda relámpago. Vamos a intentar ser súper escuetos, ¿vale? Porque pues mira, no queremos vamos a empezar enseñando tarde. una cosita que es esto de aquí. Que es la clasificación individual del torneo. Fíjate, ¿eh? Anda, Álvaro Enciso, más conocido como Showa, Culto Mecánico. Seis victorias, 584 puntos, dejando de hacer 16 en todo el torneo. Y porque se cogió Octarius porque es un flojo. Showa, una pregunta. Show, una pregunta. Dime. Es, dejaste de hacer 16 puntos. ¿Te bebiste sí. más de 16 cervezas? Hombre, bastantes más. <laughs> o sea que, que a lo mejor. Bastantes más. A lo mejor estamos hablando de que cada cerveza te quita solo 0,75 puntos. Sí, por ahí, por ahí. Hombre, no, las de la mañana, es que, claro, empiezas a partir del mediodía. Es el problema. Solo me quita de la última serio. partida. Claro, eso no me quita de la última partida del día. Que si no, que... Ah, ay, hay bueno, que, hay la, que... la última partida del primer día En la que hiciste más puntos, 97. Eh, hombre contra Luis, además. Además, Luis, Luis por supuesto, Luis con sus Luis, Luis el humilde, Luis de Cádiz. Sí. Y, sí, sí, que es y... el que me hizo más puntos a mí, además. O sea, que, uh -huh. que, que no veas. Tuvo tela, esa partida tuvo tela. Y, uh -huh. y bueno, o sea, un, un, un pleno al 15, Showa, o sea, sin, sin, indiscutible. <laughs> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces esto? O sea, bueno, primero, tú no ibas al GT de Sevilla. Hombre, a ver, lo que pasó es que, eh, bueno, yo estaba el jueves viniendo del trabajo en el metro y de repente me escribe Antonio y me dice, oye, que yo no iba al GT de Sevilla ni nada. Yo, estaba, yo tenía planes para el fin de semana con mi mujer y mis cosas, tranquilo. Y me dice, oye, que están buscando mercenarios para el GT de Sevilla. Y yo le escribo, nada, tío, ya para mañana, que no, que no sé qué, que. Eh, y digo, no, esto, digo ni de coña, no me da tiempo, ya de un día no, para otro. Que no sé qué. Que no sé qué, y llego aquí a mi casa y lo empiezo a hablar con Sara y me dice: Bueno, dice, hombre, pero tú tienes ganas de ir. Y digo, hombre, yo qué sé, hombre, pues como... Dice, ¿te hace ilusión? Y digo, hombre, a mí sí. <laughs> y dice, pues pregunta y mira, a ver si te puede ir, no sé qué. Y digo yo, anda, pues bueno, pues venga, vale. Y entonces pregunté con qué, quién... o sea, claro, como iban Flo y Manu desde aquí, desde Granada, sí. pues digo yo, pues a ver si ellos, digo, ¿cómo van ellos en de esto? Ah, nos llevamos un coche, no sé qué. Digo, ah, le llamo, ¿me podéis con vosotros? Sí. Y luego fue le pregunté a José de, de Sevilla, ¿no? De la organizadora. Y ya fue, ¿cómo va esto? Y me dice, pues que falta una plaza en un equipo que se ha montado así en el último momento porque, porque se han caído unos cuantos jugadores. Dice, te, si te quieres, te apunta ahora mismo y la plaza es para ti. Y yo, jo, es que es fácil, ¿no? Ha sido esto. ¿Y tú, o sea, ¿con, <laughs> con, con quién fuiste, Showboy? qué? ¿Con quién fuiste? ¿Con claro, quién? en el equipo llevábamos, íbamos, eh, era Alfario, se llamaba, es que era un equipo que, que había sido otra gente antes. Eh, o sea, otro equipo diferente y en el que se había metido Ivy de la voz de oro, uno de estos de la gente esta de Alicante eh, que se había metido allí eh, como porque le faltaba uno y faltaron todos los demás. De repente, entonces, de repente, Ivy pasó a ser la capitana. <laughs> Que ya ni, sin comerlo yo creo que no se lo esperaba, pero bueno, eh, la verdad que lo hizo súper bien, o sea, que es que, que una tía super, super válida y lo hizo súper bien, o sea, que, que genial y empezamos a buscar gente. Y claro, fue fuimos fue Ibi que llevaba su demonio, que además una lista chulísima de ciento, casi veinte eh, diablillas del lane, y luego una unidad de veinte de los caballitos del lane, un montón, sin ni un bicho gordo. Dice, no, yo a mí no me gusta jugar a bicho gordo, me gusta a la horda. Y dice, además a mí, se si me viene alguien a tocarme las narices, yo le pongo el reloj que yo juego mis partidas en menos de hora y media. Y digo, ole ahí. La y digo, ole ahí. Ole, tú, y yo, qué artista, claro, qué, artista claro. qué artista, la verdad. Y sí, es vale, una, una crava, la verdad. Luego venía. A ver quién había más. Ah, Salva, que era un chico que, que no, yo no lo había conocido justo la semana de antes, en aquí en un torneo en Granada, en Warlotu, sí. que juega Ravenwing y había jugado contra él en la primera ronda. Uh -huh. Y juega una Ravenwing súper chula. Eh, el tío juega súper bien, además, muy, muy, muy apañado, sabía y tal, y, y buen conocedor, la verdad. Y dije, ah, pues mira, mira, por lo menos conozco a este y tal, y no sé qué. Luego otro que es Seba que se va uno de Cádiz, de amigos también de, de los de Luis, de, de Luis el Humilde, no, de Luis Corrales y de del equipo del Tinilla, de toda esta gente, no, también amigo. súper apañado, la verdad, que más buena gente un show y además era era muy buen jugador, lo que pasa que iba con Tau y era su primer torneo claro pero eh, él, o sea, jugaba muy bien y tenía las ideas claras y hizo, le hizo cosas a unos cuantos jugadores muy bien. Que pasa es que, claro, los TAU es muy difícil de manejar y en un torneo, pues, tantas partidas y tal, tampoco... Él no tenía experiencia, pero, pero este cuando lleva un tiempecillo va a ser buen jugador. Y el último era Alfonso, que era era el, el más novato de todos, que llevaba a Custode. Sí, sí. Eh, llevaba muy poquitas partidas, pero le, le ponía muy buena intención todo el rato. Él decía: A mí, echame a los leones. A mí, a mí me da igual. Él dice: Como yo voy a perder de todas formas, a mí, echarme al que, al que más susto de me lo, me lo como yo. Y se jugó qué contra todo. Abuelo, y la verdad, espayoso, que... no, no, súper apañado. Y, y además diciendo: No, yo lo que quiero es aprender más para poder jugar más torneos y jugar sí, con tío. todos vosotros. Y no sé qué, qué súper apañado. Tío. O sea, con un montón y... de gente empezando ¿eh? ganas. Sí, bien. sí, qué guay. Sí, ya él jugaba y ya luego nos ha mandado fotos después de que se ha comprado Mini para rellenar el ejército y para no sé qué. O sea, súper guay. O sea, la verdad que es que una, una, un equipo súper chulo. Lo que pasa es que no nos conocíamos. Entonces, claro. nos conocimos el sábado por la mañana al llegar allí. O sea, básicamente. Qué chulo, tío. Qué chulo. Sí, sí. Muy bien. Pues entonces, llegamos allí, Antonio, con, con el coche de, de Ricardo. Sí. Que fuimos con Ricardo. Nuestro equipo, quien lo componía? Vamos a decirlo rápidamente. Ah, por ¿no? claro, por supuesto. Nuestro equipo lo componía, eh, eh, teníamos dos mercenarios granadinos, que sí. son del equipo de Showa, de hecho, del equipo de Granaro. Lo sí, habéis sí. visto aquí en el canal. De son Flo directamente. y Manu. Eh, Flo llevaba mi Drukari, ¿vale? Le cedí mi Drukari a él. Eh, para que lo jugara. Luego eh, Manuat llevaba Orco. Una sí. lista muy chula con bastantes buggy Pero también tenía otras herramientas. Como Chicos Camioneros. Como eh, Bueno, obviamente los dos cayets, ¿no? Tenía algún saurio y tal y cual. Eh, y luego teníamos. Eh, teníamos, por supuesto, Ricardo con sus necrones. Antonio, que esta vez jugó eh, Manos de Hierro, ¿Sí? la lista que ya conocéis de Manos de Hierro. Y yo que jugaba estos mecánicos que era. La había jugado antes solo tres partidas con, en, con, con Mechanicus competitivo novena edición. Así que llevaba una lista bastante equilibrada. O sea, no llevaba sí. ni spam de aviones, ni spam de y Llevaba 30 y Habréis visto los informes: 30 y dos voladores, dos Scorpius, seis balistarias en de unidades de dos, y da igual. Una lista bastante equilibrada que tampoco ha sufrido muchos cambios, muy parecida a la que lleva Showa. De hecho, Showa es el que me ayuda a hacer la lista. Así mm -hmm. que. <laughs> y ese sí, no, pero que listas equilibradas la... más, más que listas muy extremas, que luego le han pe... son las que le han caído el crujido con la fac, ¿no? Esa era sí. bastante equilibrada, ¿verdad? Eh, bastante equilibrada. Y ya. De hecho, quito un par de tonterías y ya y ya me cabe perfectamente con los puntos nuevos. Mm. Sí. Quitar un Scorpio y yo creo que voy a cambiar los infiltradores por Terasi de Esterilisor sí. y, y fuera. O sea, dos cosillas. Muy hmm. bien, perfecto. Pues vamos a empezar con la primera ronda. La primera Antonio, que aquí nos ha hecho el, el servicio. No ha hecho el servicio Showa de ponerlo en la ronda en, en el en el chat. Así que vamos a empezar rápidamente con la primera ronda que fue contra nuestros amigos de Team Isla, que siempre mola empezar a jugar un, un gran torneo contra, contra amigos, contra, contra gente conocida que, que pero que claro. con la que no podemos jugar mucho. La gente sí, de sí. Cristal Oscuro, es cierto, que estaba no, que... aquí, nuestro amigo Luis, por supuesto que Luis tiene una visita pendiente aquí desde hace muchísimo tiempo. Luis, el humilde con sus necrones. Y, y era el capitán del equipo, creo recordar. Así que bueno, emparejamiento. Vamos a empezar con los que no están. Si no lo era, lo parecía. Sí. Eh, vamos, <laughs> vamos a ver con los que no están. Vamos, sí. a, vamos a hablar por ello y luego lo decimos rápidamente. Uh -huh. eh, Elio Sánchez jugó contra Ricardo. Sí. Lo que no recuerdo es que llevaba Elio. Elio llevaba. Eh, ¿Qué llevaba Elio? Eh, 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 no lo recuerdo. ¿Guardia puede ser? Pues no, guardia sabe. fui yo, no. Guardia jugué yo contra la guardia. Helio no me acuerdo qué jugó. Huh. Uh, Deadgard, huh. ahí está. Helio contra Ricardo, ganó Helio. Ganó eh, dice Ricardo que tuvo ahí. Eh, eh, puso, pudo desplegar muy bien, pudo esconder las cosas sí. muy bien en turno 1 y, y tal y cual. Así que victoria para Helio por, por parte de la Deadgard. Luego fue eh, Luis ¿Tú? contra Flo. Eh, Luis contra Flo, que fue victoria para Flo, pero Luis remó como un condenado y fue al final un 42-37, una partida sí. con puntuación bajita, ahí entre, entre los Drucari de Flo y, y Luis, con el que llevaba lista de doble Zetán. Eh, doble Zetán y Rey, ¿eh? es que era durísima esa, esa lista. Doble Zetán y Rey. Luego está eh, Puyana, por supuesto, de Custom Beak, que iba con Tau contra Manu Waz. Eh, que fue una victoria para los Tau, 69-64, empezando el orco, ¿eh? Empezando sí. el orco. En turno uno, Manu Waz, con todo su disparo, mató a una rémora y media. Mm. Ciencia ficción. Visto Se le cayó la mano. Se le cayó la mano. He visto, co mano? ¿He visto cosas sí. peores. Ya, pero lo tuyo es que no tiene nombre, ¿eh? Que sí. <laughs> le cayó la mano a Manu en turno uno, lo estoy diciendo. Es que he ido primero, es que le he cosido a tiro y es que he matado remora y media. Así que victoria para los Tau. Y luego quedan nuestras partidas. Sí. Antonio, a ti te tocó contra... No, no, Juan habla tú llevaba... primero, habla tú primero. Ah, yo primero, vale, Sí, porque me, primero. me voy a extender. <laughs> Perfecto, pues no te temas mucho. A mí me tocaba contra Kais, que jugaba Astra Militarum, llevaba la lista... Más típica, ¿no? Llevaba los dos Le Mans Rus con Demolisher, los tres Manticoras, dos de ellos con Full Payload Llevaba una escuadra de Ogretes Que puso en cobertura, muy bien por él Luego teníamos las escuadras De Guardia Imperiales y llevaba también un destacamento De Tempestus sí. eh, para hacer Misiones secundarias, ¿no? Y cosas así Llevaba eh, dos escuadras con Plasma, varias escuadras de mando Un, un Tempestor Prime Y tal igual, ¿vale? O sea, una lista de Guardia muy disparona y tal. ¿Qué uh -huh. pasa? Que llevé yo el primer turno y por más que por más que se escondió muy bien, era una mesa bastante abierta. Y por más que se escondió, yo posicioné a los balistaris para. Mmm, como era, en diagonales, para irme hacia los lados todo lo que podía. Y en turno uno me lateralicé y disparé y me maté en turno uno, maté a los tres mantícoras con los balistaris, maté a. Eh, Ah, llevaba también a, a, los, eh, a los de... Coño, la escuadra esta de guardia imperial es especial que llevaste a Gibraltar. A, a los ghost A los Gaung, a los fantasmas de Gaung. Eh, y con los, con los perroballos, con los caballos lo que hice es que moví 12 pulgadas y luego, eh, prepartida, y luego moví otra vez y pude cargar a una escuadra de guardia imperial y trabar a otro lemán. Entonces, en turno 1, él tenía un lemán vivo. Eh, el resto estaba o muerto o trabado y tuvo poca respuesta ya. Eh, y a partir de ahí ya al turno siguiente lo único que hice fue zonear bien para que no pudieran caer las cosas de, de, de reservas y, y matar a lo que quedaba en mesa. Así que eh, esa fue la partida para mí, fue un 100 a 22 para, para mí con Mecánico. Perfecto, y ahora me toca a mí que jugaba contra War como ya hemos dicho, eh, y llevaba él... Más, eh, Caballeros imperiales, un Castellan de. Bueno, todo Casacras, un Castellan, un Warden, un Errante y tres eh, Warglaves. Y como estáis viendo, es una victoria para el Caballero Imperial 82-67. Os lo voy a explicar porque esto ha, tiene, tiene su enjundia. Eh, Warjabi eh, no, nos asevera que, que era una lista pensada para, para ir contra, contra eh, listas muy mecanizadas y que, y que era un mal pairing para mí. Pero. Conocéis la lista de Mano de hierro y es capaz de, de tirar un par de IKs y hasta tres por turno porque tiene, tiene la capacidad. Yo sigo pensando que, el, que, que no era mal paño. <laughs> de... Claro, si sí, 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 estoy diciendo que la capacidad claro. la tiene. ¿Qué Va. ocurre? Diré, hombre, Antonio, te tocaría un solar. Si sí, cogí una mesa un poquito despejada de entre las que quedaban, de hecho, no, la que me tocó fue porque estoy en la última partida, fue la que me tocó, pero había bastantes oscurecedores y él no se beneficiaba de ello yo sí bueno Antonio empezaría el caballero imperial no no empecé yo <laughs> eh, bueno Antonio qué hiciste en turno uno dejar un caballero a traer herida <laughs> Antonio harías algo más sí sí dejar un caballero a traer herida o sea que eso y nada es lo mismo porque luego te lo pones a plena potencia y no ha hecho nada exacto y ah, saludaba a Valten que está por aquí Muchísimas... Sí, por supuesto. Eh, ¿Qué pasa, Valten? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Eh, uno de los estudios también ahí. Utilizó, el tío, fíjate si le gusta esto: que utilizó sus vacaciones para sí, irse sí, a sí. Sevilla y arbitrar un torneo. Y ponerse Madre malo. Mía. Y, <laughs> y por aquí nos dice Venturi que Warjabi Ro, iba romántico, que es el señor de Mantecati. Sí, el y la iban a este torneo, son un pedazo de equipo con pedazo de jugadores. De hecho, a, a la vista está sí, que claro. con ejércitos muy románticos nos rascaron un empate. Así que. O no es que sí. no rascasen un empate, es que ganaron tres de las cinco partidas, ¿eh? No, no, sí, ganaron tres de las cinco partidas. Nosotros hicimos más puntos, pero ganaron o tres sea, de las 5 er partidas. Quienes rascamos que, el empate un... fuimos nosotros. Claro, efectivamente. Así que, que sí, que son unos pedazos de jugadores eh... que con, con bueno, el quiero el B... quiero, un detalle, quiero dar un detalle: que es que un Un, un Dreadnought Redentor con 6 ataques por poder de los árboles y además R, R8, fuerza de 17. Dice, bueno, le voy a cargar a un caballero imperial con dos heridas restantes. A ver, ¿Qué a... puede pasar? A ver, lo más normal es que me lo lleve puesto, ¿no? No solo fallé cuatro de las seis para impactar, sino que fallé una de las dos para herir, al tres y al 2 respectivamente. Y solo le llegué a colar cuatro heriditas o algo así. Luego me pisó y me coló él a mí como nueve heridas, eh, hiriendo, im impactando al 4 yendo sí, al 4 no hay dolor de 6 yo lo digo eh, antonio me da desasosiego estas cosas de verdad no, no sé cómo lo hace no sé cómo lo hace si lo era, es lo difícil hacer lo que te pasó <laughs> sí, no, no no vale, por supuesto sí. obviamente si te mereces para nada Warhavi que es un jugadorazo eso descontado y decir que es que eh, se cogió el salto directo es decir controlar el centro y mi objetivo y controló el mío varias veces. Ya. Así que, es que, es que. Tiene tela, ¿eh? Así que. Totalmente, o sea. Y ahora vamos a ver también, porque eh, ya lo hemos dicho un poquito por encima, pero Showa, tú jugaste contra Chang Shaman, contra GT Alicante. Y fue sí. una partida 96 a 27. ¿Qué lleva, qué lleva Héctor? Este Héctor yo venía con mil hijos y la verdad que una lista muy chula. Con... Que llevaba 10 Termi, una de. Una de Engendro. Eh, tres de O sea, dos de cinco eh, normales, ¿no? Dos de cinco rúbricas, una de siete con los lanzallamas, sí. y luego un montón de personajes que tiraban un millón de. Entre ellos, Ariman, ¿no? Ariman, y luego otros dos o tres personajes que tiraban un montón de poderes. Y un y un contento, ¿no? Sí. Eh, a ver, la cosa que fue que los pairing yo fui pidiendo que me fueran retrasando, porque este equipo era, muy, era un, un GT de Alicante, un equipo bastante bueno, con listas bastante buenas. Entonces yo pedí que fueran eh, quitando los rivales un poco. Que me venían peor la lista, ¿no? Y sí. al final, no, en el último, nos quedó la última mesa para mí y para estos, ¿no? Claro. Entonces era una mesa que en realidad era un poco. Eh, un poco. Eh, el, estaba vacía, ¿no? La verdad. Sí, sí. Que había un elemento central un poco y una ruinilla en cada esquina. Entonces yo lo que. A ver, eh, él me lo puso todo, me puso los termis delante para intentar hacerme ir hacia adelante, movermelo y tal con Ariman y una de rúbrica ahí y tal sí. y claro yo lo que pasa es que empecé entonces lo que hice fue me abrí entero para verlo con todas las unidades a esa unidad de que me había puesto en el centro le pasé los dos aviones rápido ya le maté casi tres termis con los dos aviones y eh, la acribillé de tal manera que es que la reventé o sea la, la unidad de 10 termis duró medio turno de disparo no, un un suspiro. Es que al final, bueno, a ver, tampoco tuvo muchísima suerte. Las tiradas, tú sabes, estas cosas, ¿no? También sí. que si te salen mucho 1 y 12, pues las cosas se mueren. Y, y, le, y entonces, claro, le maté todo lo que estaba a la vista en el turno 1. Eh, lo conseguí limpiar. Eh, en, entre ellos, Ariman, que estaba protegido por los 10 Termis y 5 y cinco, y cinco de estos, que además se echó los de guardaespaldas y tal. Y, y claro, se lo. Se lo limpié. Y entonces, claro, en el siguiente turno sacó su en la respuesta, sacó al contentor para disparar una de mi unidad de cordas. Y empezó, me usó la de la de siete con lanzallamas, tal, me la echó también para matarme cosas. Eh, claro, pero yo ya la había zoneado bien, entonces tampoco me podía entrar mucho, y, y claro, mi respuesta es que se lo volví a matar. Y claro, básicamente era que era lo que asomaba de su ruina moría. Entonces, pues en el tercer turno yo ya le, le había le estaba entrando por el lateral con la unidad una con la unidad con el velo y ya le estaba matando lo que había dentro y mi y los caballos llegaron dando la vuelta por toda la mesa hasta matar a su personaje que estaba dentro de de su punto dentro del deste y ya con eso es que era lo último que le quedaba básicamente. O sea que básicamente eso, eso fue la partida. Muy guay, la verdad que esto es un primo de, de personas, o sea, súper bien. Y, y la partida es muy chula, pero a veces tuve bastante suerte entre la mesa, la misión y que empecé yo, pues la verdad que es que tampoco tampoco hubo muchas más opciones que eso. Bueno, no creo que podamos seguir sacando la suerte de eso, a seis partidas, así que eh, vamos, vamos a entender que en esta sí, vale, en esta te lo compro. <laughs> Bueno. también agradecer obviamente a Sergi JC que ha renovado suscripción de Prime ya seis meses con nosotros muchas gracias por seguir eligiéndonos y a todos los que tengáis Amazon Prime y no lo sepáis con Twitch eh, tenéis Prime Gaming incluido en vuestro Amazon Prime y eso significa una suscripción gratuita al canal que queráis cada mes que puede ser aquí o al que queráis hombre que nosotros por preferir preferimos que sea aquí también os digo <laughs> también te digo Sí, pero que como dice esto, es que bueno, también a ver, era mecánico prefac, hay que avisar, eh también. Sí, entonces, ¿no? claro, eh, tenía en mi lista, llevaba 252 puntos más de los que lleva a día de hoy, ¿no? O sea, sí. entonces, claro, ahí que quieras que no, ese par de unidades más es que me daban un plus. Para, pues, lo justo pues para poder Telezonear en alguna zona más Y para llegarle mmm, Tener un poquito más de indirecto O sea, que parece que es una tontería Pero, pero rasca, o sea, va, va rascando Y esto me la jugó súper bien Lo que pasa que no, no le di mucha opción La verdad tampoco a esto Claro, perfecto Pues mira, con esto pasaremos a, a la segunda ronda Voy a desactivar esto aquí Para poderme ver La siguiente Un momentito, aquí y aquí Sí, la, la siguiente ronda, mientras tanto, en ronda 2, fue contra Shadow Sun. Shadow Sun, exactamente. Que es la, el equipo de Gandalf de, de Galicia. Eh, son son unas son una magníficas personas. Eh, coincidimos con Narcos eh, hace en Tavera de 2019. Sé que es otro equipo, ¿no? Pero también son de allí, sí. de, de Galicia, ¿no? y, y en esta, que teníamos? Pues teníamos a Richard, Richard Walla contra Ancho Barreiro. Aquí vamos a tener que empezar a sacar a ver quién qué jugaba quién porque yo ya la verdad es que no me acuerdo vale, de la simple ab, ab, abre tú el, el roster sí. y puedes verlo Sí, sí, sí. A ver, espérate, pues, te os digo, también eh, es que ancho. te digo, te digo que me queda un 1% de batería, eso no me parece una solución tienes, barico, No claro. tienes cables a mano, Bizarre. No tengo cables a mano porque sigue en la maleta, Antonio. <risa> <risa> ya sabes cómo <laughs> soy yo para <laughs> eso está, está, Así está, que está bueno, estupendamente que sí. bueno por cierto eh, Shadosan también es un equipo el que jugó jugaron las Valkyria en Talavera y Ginger les tiene muchísimo aprecio es verdad es verdad es verdad de hecho jugó Ginger en, en Talavera jugó contra, contra, Gandalf, contra la misma ¿no? lista ah no no, contra no jugó contra la misma lista que no la llevaba en este caso Gandalf sino otro, otro jugador ahí he estado en mi <coughs> Como cierto, obviamente tiempo. todos los chicos de, de, de Shadusan son maravillosas personas. Y llega Sinapsis y nos dice: Oye, Sinapsis, vaya fiera. Que os, voy, joder. Que os voy a colar, voy a colar una raid. Buenas noches. Qué Buenas fiera, noches, muchas gracias, ¿Qué haces, tío. Buenas claro. noches, Javier. Buenas, Sinapsis. Dice por aquí, grande gran Narok, Dice por aquí. Es que jugamos contra Sinasi en, en, en Talavera, que más apañado que todo. Aunque llegó el Wazi y le metió también una palicica bonita, pero que. Pero bueno, pero más apañado que todo. Y ya tenemos aquí el típico enfrentamiento child. entre Nurglete y Antonio en el chat. Exactamente. <laughs> pues el ancho barriero este llevaba Lobos contra o Ricardo contra ah, Lobos Espaciales, que era, tenía guardias del lobo un montón con cuchillas y escudos, tal y cual. Luego teníamos a Florian Batistela, que es nuestro Flor, contra Ugari, contra Saulon, que... Saulon, Saulon que llevaba necrones. Saulon eso, jugaba eso. necrones, ¿vale? Así que eso, victoria. Era, Rigor, era, la, ganó era a, la, la, la a, la lista, ganó a Ancho. ¿Qué? Dime era ¿qué? otra lista w z tan ¿verdad? Eh, creo recordar que sí. Entonces sería Ricardo gana 100 a 5. A cinco. Cinco. O sea, madre mía, ni 10 ni la pintura. <laughs> Le rascó hasta la pintura. <laughs> Le rascó hasta la chapa. Eh, luego está Flo 94 a 42 contra Saulon Manu. Jugó contra Sergio Díaz, que también no, fue una victoria no, 93 a 29. Sí. Sergio llevaba... Sergio lleva. llevaba Sorita, hermana a Hermanas de batalla, efectivamente. Un match que Antonio sufrió en sus carnes en Talavera. Sí. Y luego pasamos con, directamente con Antonio, que jugó contra José Muñoz. Exacto, que llevaba caballeros grises. Eh, cuatro, a lo típico, ¿vale? Cuatro, cuatro serboterrores, eh, mm. Swarbiders, todo eso sí es verdad. Eh. ¿Sorbir todo? No, había Sorbir y rapier si no me equivoco. Uh -huh. y, y fue 84-54. Si sí fue una partida bastante. bastante interesante. Tuve la suerte de, de. de. ir de. No, fui segundo, fíjate. Pero sí es verdad que, que desplegué de forma que, que a los Redentors y a los Gladiators no llegase él. Por, por las 24 pulgadas y las 9 de movimiento de, de los servoterrores y le zoneé bien entre entre Infiltradores y, e Invictors para que sus eh, Teleports no llegasen a donde me hiciesen más daño, que podrían ser esos Redentor y esos Gladiator. Así conseguí que, que su movimiento de turno fuese bastante más más reducido. Se cargó a, a uno o a los dos Invictors, si no me equivoco. Creo que fueron los dos. En ese aspecto, pues oye, pérdida que, que, que eran más que asumibles. Y, y tuvo la, la mala suerte de que el que llegó a la carga, el Dreadnought que llegó a la carga del Invictor, fue el Gran Maestre, que era el único que tenía que cambiar las mareas. Y él comenzó en Marea de la Sombra. En turno uno se lo pude matar, con lo cual ya no hubo convergencia. Claro, ya no podía cambiar. Exactamente. Oh, qué putada. Y ahí se quedó pinchado y ya dije: Vale, pues ya. Eh, Mato a los dos Dread que tengo delante, me quedo a 33 con uno de, de los claro, otros. Claro, ya en, en las armas son 24, en cuanto no puedes pasar a convergencia. ¡Ay! Y así pude en dos turnos, pues, acabar con los Dread que me quedaban. Y, y. aún así, él me tiró el mago. El mago Chispas al centro. Me, me hizo. Me hizo un Cristo en un Gladiator. Que por suerte luego en dos turnos subsiguientes se pudo ir reparando. Y no. Se quedó todo en un susto. Y, y ya fue pues eso, ir, ir gestionando yo las amenazas, hacer que el jugase reactivo, pero reactivo en las condiciones que yo quería. Los Knights solo van a disparar donde yo quiero y te voy a ir matando a los Knights que sí van a disparar donde tú quieras antes de que te toque. Muy y bien. así quedó así 84-54, un gran jugador con, con su hijo por ahí, así que estupendísimo. Casi 84 que le se una suscripción a Sinasi, tío, casi, muchísimas gracias Sinasi, fíjate, ¿eh? métete al Discord, desgraciado. Y nos va hablando y nos vas diciendo cosas. Métete, solo tienes que linkearlo en Discord, en conexiones. Lo sabrá, lo sabrá. Y... Sí, sí, en, en ajustes, conexiones y ahí pones tu, tu usuario de, 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 de Twitch. Muy bien, pues luego, eh, una vez dicho eso, a mí me tocó contra Gandalf, que es una maravillosa persona y al que le venía, eh, y un gran jugador, o sea, las dos cosas, y nos invitó al GT de, de Galicia, al que ya íbamos a ir. Pero claro. se canceló por la pandemia, así Exacto. que iremos en cuanto tengamos oportunidad, por supuestísimo. A ser posible poner el mismo equipo, porque teníamos un equipo muy guapo con la voz de Oro y el cobrador sí. del GuA, a ver si lo podemos repetir. Y, algo, algo será. Y um, lamentablemente a Gandal le venía mi lista fatal, porque era una lista que era Mortarion, Belacor, Un Keeper, eh, un Warglade. Y tres o cuatro gelberines, no recuerdo muy bien. O sea, una lista que le va al Mechanicus genial, es una lista que le va perfecto. Así que fue, es decir, turno uno, los, eh, los vanguardias mataron a Mortarium con un poquito de ayudita, creo que fue de una unidad de Balistari, pero básicamente nada más que con los vanguardias haciendo el cafre, auto autohiriendo, con los cinco más por la estratagema, mataron fácilmente a, y con el menos uno para eh, a la FP. Del Manipulus pudieron fácilmente despachar a Mortarion. Eh, luego, eh, casi de casualidad, me cargué al Keeper y le cargué le rasqué un par de heridillas a Belacor, porque me sobraban tiros incluso. Y en el siguiente turno, él intentó hacer todo el daño que pudo, pero realmente no hizo mucho matar a unos cuantos Rangers, porque eh, él se me puso, creo que fue el primero y se me puso en la boca. Eh, y luego, en el, en el turno siguiente, yo en ese turno me había escogido lo de más defensa. Creo recordar que me escogí lo de cobertura ligera más. Eh, más uno a la salvación. Más uno a la salvación. Con lo que estaba chapando, lo poco que me veía en turno uno estaba chapando al, al dos más. Claro. vale con lo, Porque él tenía FP menos uno con los Elberines, con lo que yo estaba chapando al uno más con los y con lo que eh, chapaba al dos, incluso con la FP de los Elberines. Y al turno siguiente ya me puse. La, el cántico de bendición de Lonisia y, y balística de más y ahí prácticamente barrí lo que quedaba. Mire, y ya ya se, está, la ya partida ha, fue. Ya se conoce así en el Discord. Muy bien, estupendo, tío. Ya te tendremos por ahí. Qué guay, tío. Y, y eso también... Eh, hubo un turno 3 también bastante breve que fue rematar un par de, creo que un gelberín que quedaba y unas diablillas, pero, pero básicamente eso fue la partida. Eh, lo, estuvimos, lo estuvimos hablando y tal, estuvimos mucho charlando. Hubo un muchacho que se hace poco por ahí, a, mando un saludo si en algún momento ve este ve esto, que estuvo preguntando sobre el juego, un muchachillo que estaba empezando, vino con su padre que le quería enseñar cómo era un torneo grande y tal y cual. Y, y estuvieron los dos por ahí haciendo preguntas y, y interesándose por el juego y tal y cual. Así que, mira, una actividad muy chula para hacer con tu hijo. Y que, y que fíjate, estuvieron por ahí preguntándonos a los dos. Y, y nada, entonces la ronda se saldaba como una victoria para nosotros: ¿Sí? 467 a 164. Así no, que una victoria decirle. bastante holgada para, para nosotros. Y eso nos ponía en tercera ronda contra gente sí, eh, picante. O... Sí, 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 ya iba. Nos ponía en tercera ronda contra GT de Alicante, que ahora lo diremos porque primero vamos a ver qué tal le iba a Show. Claro, que le tocaba contra los últimos del baluarte, ¿verdad? Sí, exactamente, que era, a ver, como en la anterior ronda GT Alicante, la verdad que llevaban Muy buenos jugadores sí. no, Claro, nos ganaron la mayoría de las partidas Y nos fuimos a mesa 13 sí. Y allí, pues, nos tocó contra estos últimos Del Baluarte, que súper apañados Así, gente jovencilla, todo La verdad, bastante, pero bastante apañados O sea, todos hicimos ahí los pairings Súper bien, y a mí me tocó Contra Carmen Matas Que, uh, que era eh, Necron Que es una chica Carmen, que lleva Necrones Carmen SM, exactamente Sí, y, y que es una chica súper apañada. La verdad, que además es la primera vez que jugó una partida contra una chica y estaba súper contento yo, porque la verdad que me encanta que empiece a haber mujeres por fin en el juego y que, y que se vea en igualdad con, con, con los demás, porque esto que siempre ha sido un juego de hombres. La verdad que es una alegría, o sea, y, y esto estaba súper contenta, ¿eh? Era. Eh, la chica se veía que era, era médico, me estuvo contando y tal, y venía con todo, con la lista, con apuntes, con posi, subrayados, no sé qué, digo, súper bien, digo, digo mira qué que apaña, la verdad. Y, y la partida, pues, llevaba 40, 50 guerreros necrones, llevaba un cetán, eh, unos cuantos, eh, una, una de espectro, una de escorpe... Y el líder típico este, ¿no? En, en, catacumba. en catacumba. Y entonces, claro, yo... Eh, pues no, era una misión de estas a bordes, bordes cortos, ¿no? Me parece Battle Lines, me quiero recordar. Sí. Y entonces, claro, a mí me convenía mucho esa misión. Porque yo me podía poner en mi lado y esperando que me fuera viniendo y pillándole. Entonces lo que hice fue simplemente colocar las cosas. Ella lo intentó esconder todo lo posible, pero... No puede esconder 50 guerreros necrones, es muy difícil, y, y yo me puse en mi, en mi borde de mi zona, eh, esperando para ir para atrás si me, con los rangers, si no empezaba yo, o ir para adelante si empezaba yo. Entonces simplemente empecé y lo que hice fue eche para adelante. Eh, fui con. Eh, y avancé un poquito con, con las unidades y me puse con todo a tiro. Y claro, es que le, es lo, que, lo, lo mismo que ha contado antes Pizarre, con una unidad de. la unidad de Vanguards. Eh, limpió directamente una de 20 guerreros de, de la onda nada de tiro. Esos tíos son unos psicópatas. Es que, es que eso es una locura. Es que lo de los Vanguard le dan las más 6 pulgadas con lo de Lucio, claro. 27 pulgadas. Eh, que los 6 se autoimpactan y FP-1. Y dices, pues, si es que ya, ya, Y repitiéndolo uno y para pues impactar y para ir. Ya podría ya, decir que, ya está. que he hecho el día. Claro, y Pero luego no, llegué no, y además no, 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 con, los, con los caballitos. Eh, me fui por el lateral. Eh, viendo que estaba que tenía al líder en Catacumba con Cetán y, y con el velo, eh, o sea, con digo, con el orbe y con el, no, que llevaba el orbe y el velo lo llevaba en otro sitio. ¿no? Y digo, digo, a ese me lo tengo que quitar. Entonces dije, voy a probar suerte a ver si con, con las pasadas de los aviones. Y los, y los caballitos, me lo limpio. Le eché ira de Marte, me salieron una ofenidad de como 7, 8, 6. Y, <laughs> pues, y pues, fue como, y fue como ah, venga, vale, para casa, ala, venga. Y se quedó como diciendo, pero qué. <laughs> y entonces, bueno, la, la verdad que luego la... La partida luego ella se intentó revolver, me metió el tan y los, los espectros y los escorpes en la cara, me estuvo matando unidades, me mató los infiltradores, me mató los, los de estos, los caballos y tal, pero claro, eh, otra vez pasaba lo mismo. En, en mi ronda, pues otra vez la. llegaban los Vanguardos y, y los 40 Rangers y limpiaba. Un servicio de limpieza, ya Y ya está. Entonces. Claro, y ya está. Entonces, cuando acabamos el turno, empezamos el turno 3 un poco y tal, pero ya vimos que es que le quedaban poquitas cosas en mesa. Ya le maté también el. El Zetan, y claro, ya era como bueno, pues ahí ya lo dejamos más o menos. Y al final, eso um, me rascó bastantes puntos. 20, ella jugó, dice: Yo tengo que hacer todos los puntos que pueda, y jugó súper bien. Y la verdad, que muy buena partida, o sea, muy contento. O sea, sí, no, me, con... dice, sí, me dicen por aquí que es, es Carmen, de que ahora es Valkyria, ¿no? No fue con claro. Valkyria Talavera, pero ahora sí, y sí, después sí que fue al torneo de Valkyrias. Eh, que yo creo que ha hecho mucho para motivar a, a, a un montón de muchachas de que se metan en, en torneo y tal así que mira está, está genial y, y ya está y está en el equipo de Valquirias para el año que viene eso así es que, sí sí esto. y buena jugadora es ¿eh? buena está ahí aprendiendo todavía pero pero se le da bien eh so, bueno diciendo también un poquito que tienes tú el, el volumen un poquito más alto que los demás yo es algo que no puedo tocar porque si no se lo bajo también a bizarre Voy a ver si, si lo bajo yo de aquí. Yo eh, es que, como seguro. tengo la, la ultra voz, claro, claro. eh, pues eh, a veces pasa. Voy, voy a bajarlo, no os preocupéis. Muchísimas gracias, tío. Nada, bájalo un puntitos, ¿sabes? Que no será, no será cosa más. Mientras tanto, a nosotros en ronda 3, nos Eso tocaba es. con GT Alicante, ¿vale? Sí. Eh, nos tocaba con GT Alicante y tenemos a, a Flo, que se, con su Trucari se enfrentó a Carlos Madrigal, uh -huh. que llevaba. ¿Qué llevaba Carlos? Eh, 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 ¿Qué llevaba Carlos, tío? Los tenía justo detrás y no me fijé. Ahora mismo ¿No te no me acuerdo, fijaste? Tío. No era. No, bueno, era, me fijaría, pero no. No, no era. Me no era gris. El ¿Caballero gris eran? No lo sé, pregunto. No me acuerdo. No, Están los eh, necrones ahí, está aquí, está aquí Chanxion Man que no lo dice, necrones. Pero es que, de hecho, pues, sí, y Juan Puce, o sea, Y Juan Puce, o sea, o sea, Si tenemos aquí el equipo de espera, espera, está aquí. Le, le, les, mando, les mando el link a Juan y que se metan a. a, a Yo hablar. por mí sí, vamos, pero son las 12 menos cuarto. Juan, Juan. <laughs> te, mando, te mando el link, respóndeme. Ey, ¿Qué ha pasado? Chanxion no tengo. Ah, sí, te oye mucho mejor, Soba, bueno, muchísimas gracias. Eh, pero se te ha ido el vídeo. O sea, unas cosas las gana, otras las pierde. A <laughs> ver, eh, Juan, Juan, venga. He dice, vuelto, dice, he vuelto dice, han vuelto, han vuelto. dice Juan que venga, así que dame He vuelto, ¿no? Sí. Dadme unos segunditos. Que bueno, yo creo que no tengo Juan Guardona. ¿no? Venga. Sí, ahora, ahora hablaremos de nuestra partida. Mientras tanto, Flo, okay. Flo contra los negrones de Carlos Madrigal fue una victoria: 93 a 66. Eh, Manu contra Héctor. Eh, fue una victoria 100 a 53. Y luego tenemos A el teniente lechuga. Teniente eso. lechuga eh, con sus caballeros grises. Eh, contra Ricardo. Que fue una victoria para Ricardo de 72 a 61. Así que eso fue los compañeros del equipo. Y luego tenemos a Antonio contra Brother, Mario. Eh, es. Y yo contra Juan Puservé, que es la primera vez que, que nos batíamos. Era la primera vez que nos batíamos. Y viene por aquí chamo. Chamito. y nos da, da, y muchísimas gracias chamo, ora bicharraco dejo mi aportación muchísimas gracias chamo tío eres un fiera muchísimas claro. gracias que a ver si nos tomamos una cervecilla tío y, y no nos vemos nunca y vivimos a dos calles a ver, un y no aquí nos dice nos dice que creía que Flo era el orco claro así que fue eh, entonces fue Necrones contra contra Manu mira por ahí viene Juan buenas Juan Buenas, Juan. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por pasarte. Ya un poquito porque no tenemos ni la vergüenza torera de habernos apuntado que lleváis cada uno, ¿sabes? O sea, si no por tele. Porque nos podéis ayudar. Muy buenas ¿Eh? noches. ¿Qué tal la vuelta, puedo, la vuelta? ¿Me puedo meter en el BCP online y sí que me dice las facciones, eh, Antonio? En la web no, en el móvil sí. ¿No? Joder, es que el móvil lo tengo sin batería, tío. Eh... Lo tengo, vamos, a un 1%, que como lo toque se me, se me apaga el WhatsApp. Juan, el esto en realidad, Bizarre no lo sabe, pero es una intervención para Bizarre. Eh, ¿Dónde te toco? <risa> <risa> voy a dejar que cuente la partida, Juan, ¿vale? Perfecto. No, uy, yo no voy a decir... Más. Yo, yo honestamente me acuerdo, o sea, me acuerdo del sabor que tengo aquí aún en la garganta. Luego el influencer, que me tocó por la mañana con el otro Influencer y me dejó otro saborcito también rico, rico. Me quedé. fue de semana divertido. Por la ma mañana y noche fue. De sabores. Eh, la verdad, eh, yo recuerdo empezó Bizarre y como se lo conocéis muy bien, fue directamente a por los a por los, a por los incursores de los Incubos. Incubos. Sí. Y ahí yo ya dije, esto no tiene arreglo posible. Y a partir de ahí pues intenté llegar hacia el centro que había un buen oscurecido, pero es que mmm, me quedaba el ejército, lo tenía... Vamos. También hay que decir, minuto. Juan, hay que ser justo y hay que decir que yo no solo empecé, sino que elegí zona de despliegue. Y normalmente en competitivo ya no es tan relevante elegir zona de despliegue porque tienden a ser muy simétricos, pero esta mesa no era simétrica. No. Había una de las dos zonas de despliegue, tenía un oscurecedor adicional. Y, y muy bien centrado, además. Si tú hubieras tenido ese tercer oscurecedor en tu zona de despliegue, la partida habría sido otra, ¿eh? totalmente, porque habrías podido esconderte muchísimo mejor. Así que tuve suerte, no solo por empezar, sino por elegir zona de despliegue también. ¿eh? Sí, bueno, eh, pero. Aún así, el mérito es tuyo, tío, o sea, sabías, con, te conocías el ejército mejor que yo y vas, obviamente, a, vas a hacer más pupa, o sea, yo, el resto de gente me picotea y le tiene pánico a la bruja que hace a las mortales y con razón, vale, pero es una sola bruja. Los 15 cubos y Drázar hacen mucho más daño que la bruja, son además un chorro más de puntos. Claro. Tú fuiste a ah, por lo que me hace daño El resto de la gente te picotea un poco tal Y vale Bueno, salvo el de Bizarre El, el, de, Bizarre, el trazar de, Bizarre de Bizarre se, de Bizarre se, de Bizarre se de Bizarre carga evento, Se no carga de ni una, go, ni una gota de mérito, tío O sea... No, no, vamos a ver Era, <laughs> era un pairing que tenía muy de cara Por, por eso, ¿eh? el escoger zona eh, Escoger <coughs> zona, ir primero Yo lo que hice básicamente fue lateralizar Los Balistari y me lo guardé Porque sé que también Que el Drucari tiene muy poco drop entonces yo estaba claro. esperando a ver dónde los ponía. Y en el momento que vi que ponía a los, a los incubos eh, todos en el mismo lado, dije, aquí mis balistaris. Eh, sí. y, y entonces, en turno uno, maté a los dos balistaris y dejé a la unidad de. A, a la unidad de Rangers, los lateralicé para poder ver a lo que se bajara y entonces lo que hice una vez que se bajaron las tres unidades de incubo dije pues voy a tirar siete rangers a una unidad siete rangers a otra unidad seis rangers a otra unidad y le eché el galvan y bolify para que fueran pesada tres y barrí las tres unidades de incubo porque era lo que más me amenazaba realmente sí 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 no no sí sí ya te digo fue, fue perfecto te cuento una anécdota sí sabes que los los seis de los incubos es más uno al daño verdad sí claro pues no sé por qué tuve un apagón mental el fin de semana y no lo usé hasta la última partida del tonel. ¿Qué dices? ¿Cómo lo oyes? ¿Qué dices? Oyes? O sea, apagón, o sea, pero mental, no sé por qué, yo lo tengo Uf. apuntado todo en una libretita y eso, como me he acordado de siempre, no está apuntado. Oh, ¡Hostia, tío! Y hasta <laughs> que Vinclander en la última partida me dice, oye, esto no hace un de daño adicional cuando sacan 6-6 para Y digo yo, joder. Y no lo está usando, y no lo está usando. Joder, <laughs> joder. Tío, joder, pedo, 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 pedo mental completo. Ah, oh, tío. Se está Ay, dando. Qué puta. A, mí, a mí como no llegaron a ningún lado por los pobrecillos míos, no, no claro, me di no, cuenta, no, no, si claro. no te lo habría dicho. <laughs> ya, ya, tío, es que no. O sea, no los estrené. Creo, creo... Ah, bueno, sí, los tuve que sacar de la bolsa, o sea, de la, de la esto, pero... Para desplegarlo. De bolsa, pero me lo podía haber ahorrado. Sí, te lo podía hablar, la verdad, es que, es que los Rangers son unos psicópatas. Tío, los sí, eso como yo con, con lo del avión que lo estaba usando con R6 en vez de con R7. Hostia, por la, la, noche... alegría, la alegría que le di a Showa cuando íbamos de camino al hotel andando, dándonos un paseo, y me dice, Sí, el avión, porque es que joder, es que es muy bueno, porque tiene, eh, tiene armadura de 13, no sé qué, no sé cuánto, resistencia 6. Y yo, Showa, es resistencia 7. Me dice, que va, que va, r es r 6 y yo, míralo, míralo y verás, míralo y verás. Y ¿no? lo miro y digo, pues ¿no? llevo 30 partidas jugándolos con R6 y ¿Cómo? me parecían una locura. <laughs> como no me los llegan a matar, como, como no llega a jugar el otro. <laughs> no, pues yo lo jugaba con R6 y digamos, así me parecían buenísimos. Digo, cuesta que a punto que valen. <laughs> y <Ya>. digo, vaya. <laughs> Cuando tenemos Frankie a Changsha en el, en, el, en el chat, como sabéis, y, y se está dando cuenta ahora. Y dice, viendo los resultados, creo que nos pasaste así un poco por encima. Eh, sí. ahí, ahí está, ahí está, eh, lo, lo atentos que estaban el resto de jugadores de, de GT de Alicante, tío. Sí, no, no. A ver, nosotros vamos. El grito de guerra del GT de Alicante es el verdadero ganador, el Tintón. <laughs> y eso lo cumpliste y arrancaba. No, yo, a ver, no, 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 no. Se enfadaron un poco porque había una botella de Macallan 32. Sí, no 12, perdón. Que, que estaba la caja, pero no la botella. Eso, sí. fue, eso fue un golpe muy bajo. Eso, <laughs> eso fue el, el, la derrota moral del equipo. Efectivamente, ahí empezamos la cuesta abajo ya, definitiva. <laughs> el principio del fin. Y bueno, eh, también como ya está aquí Chavison. Pues tocó con Manu, como hemos dicho. Mira, un mm. momento, porque aquí Matacuki ha hecho una broma muy buena: que GT Alicante no es de Gran Torneo Alicante, es de Gin Tonic Alicante. ¡Oh, oh, oh! <laughs> qué bueno! Totalmente. Joder, Matacuki, me quito el sombrero, ¿eh? Que sí, bien o sea, lado, camiseta, eh. camiseta que ponga eh, Gran Tournament de Alicante y este tacho al Gran Tournament y ponga debajo Gin Tonic. Gin Tonic Alicante. <laughs> Oye, pues examen a punto, eh. O de sea, lo es buen branding, es eh, eh, buen branding. De robar la idea. Abanderados del GT, del torneo, no, del Gin Tony. Tony. Pues sí, pues sí, algo haremos. A ver si un Bielhammer, claro, os venís. Que allí la cosa bien. No en sí, el... en cuanto podamos vamos. Tí, Pero sí si que yo por yo, seguro yo, y, y yo vosotros veniros aquí que ya dentro de poco vaya a veniros para acá, Ya veréis cómo sí. sí, sí. Y, y además que he estado hablando con, con vuestro teniente lechuga. Claro. Eh, quieto, ¿eh? Y... <laughs> y, y parece que os vamos a tener de visita para grabar por aquí, ¿eh? Sí, yo soy soltero, solamente tengo un perro que lo tengo además ahí estirado. Mira, eso es que tienes tiempo o es una proposición indecente, Juan. <laughs> Míralo, ahí está, hostia, Mira lo que a gusto está, está más a gusto a que esto, en brazo, ¿eh? Todo lo grande que 54 kilos de mastín. Hostia. Pues te lo puedes traer y caga buenas migas con Rolo. Sí, o si no, que se coma Rolo. ¿Sabes? 54 kilos Rolo. Va a ser mucho perro, me parece a mí. Mucho perro. No, pero yo estoy encantado. Soy soltero y salvo que me pille que tengo otro torneo en otro lado. Pues habla con tu teniente. Habla con tu teniente y organizáis una expedición cuando vosotros queráis. Y queráis, Y preparando el helicóptero. A mí me Eso sí, ilusión, nosotros el ritmo, estrenar... ritmo de fiesta no sé si os lo vamos a poder seguir, pero lo vamos a intentar. A ver, no. <laughs> Oye, si me dejas estrenar cuando salga el Codex Craftwall uh, en el canal... Hombre, claro, menor, por supuesto, eh. por supuesto. Incluso y además vez... el, el Rumor Engine ya está en marcha, así que no le tiene que quedar mucho. Claro, por cierto, ¿qué, qué crees que son el Rumor Engine? Yo, mi apuesta son... Eh, la primera foto creo que son Corsarios, por, uh, por lo de la coleta. Al viento. Es muy fina, no se parece a ninguna otra, creo que son estos Corsarios. El, el, la pata creo que es efectivamente un personaje con nombre para, para los para arlequines. El, el primer, la primera foto del arma, efectivamente coincido, son segadores siniestros y si no es por fin que le devuelven el lanzamisiles el, el a la autarca que se lo quitaron y el último eh, eh, es algo de dragones llameantes mm, casi seguro si sí, es que son melta macho ¿Y, sí, la espalda, sí. y la espalda con la conexión de la mochila la espalda yo creo que es la moto de, o sea es un explorador casi seguro por porque parece que está pintado como con camuflaje y por, con lo que le cuelga aquí parece un trozo de tela o algo así. Y sabéis que la, la mochila de los exploradores está como saliendo no de la tela. Entonces mm. creo que es un explorador. Pero creo que va a haber, por lo que se ha escuchado por ahí, si lo hay, es una moto exploradora de dos personas. Y esa moto y esa, es el que va detrás, subido arriba, como van los abellines. Eso te iba a decir, eso ya existe, se llama Skyweaver. Claro, ¿No sería la primera vez que aparece una unidad de un ejército muy parecida en otro Eldar? Claro, eh, coño, eh, los, los Venom y los, los Star el primo hermano de los Beeper. Claro, y que, y que podría metan... ser el, podría ser el artillero del Beeper también. Eh. También podría ser un, un Beeper de exploradores que sería muy trasfondístico, además. O sea, sí, de, equivalente a la spider Tormenta, quizá Sí. Eh, o si no. Eh, también podría, que eso ya sería muy raro. El Viper con un con un autarca encima. Uh, Ay, bueno. Ya se está poniendo creativo, eh, Juan. No, eso, eso <laughs> es que eso, 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 es, eso es trasfondo. Eso sale en la novela de los Sinarios. En la última hay un autarca que va montado. Sí, bueno, y también, y también hay ponzoñas con lanzas oscuras, podemos soñar, ¿no? Pero. O sea, hay, en el, hay ponzoñas. A ver, perdona en, en el, perdone, en la, perdona. en las novelas de Andy no, Chambers no, hay ponzoñas con dos lanzados oscuras. Escúchame, Verá. escúchame, un ponzoña dispara una lanza oscura y el ponzoña sale disparado para atrás. Pues no, porque no tienen las la armas de luz oscura, no tienen retroceso y permanecen friar al tacto, Antonio. Permanecerán friar tacto, pero sale lanzado para atrás. Muy bien. Pues estupendo, pues vamos a. Quédate por aquí, Juan, mientras que hablamos de la partida de Mario, por si puedes aportar algo más de sabiduría aquí. Eh, Mario, Mario Bonmati te tocó a ti, que llevaba. Y sí, mecánicos, a, eh, de Juan, a de ¿verdad? Uh -huh. Que sí. ya después, ya en el, en el hotel o cenando, se cagó, se, se cagó en mis indios Montado a caballo. ¿Eh, Juan? Qué, ¿Qué? No no, ¿Qué? No, qué, no, 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 no. no, es que es que no sabía si una pregunta o si sí? yo, yo, qué sé, porque es que, de la, o sea, tengo auténticos blancazos de, 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 de que esto? Dos la cena me ha costado pensar dónde está. Si cenamos juntos, si cenamos por ahí, o sea, no me acordaba de nada. Pero no, no, Mario, Mario, qué va. Si Mario. Lo que pasa es que aprendió. Aprendió mucho, que eso siempre sí, es importante. Aprendió a no acercarse. <laughs> aprendió aprendió a no acercarse a nosotros ni con un palo, ¿eh? <laughs> pues nada, así fue una partida con mecánico que tuve, tuve la suerte de ir yo primero. Eh, llevaba, llevaba solo cuatro Iron Trader Balistari, una unidad de dos y dos de uno Llevaba su, sus aviones, dos unidades de perro caballo, llevaba. 70 y algo y llevaba doble, doble Marshall, doble Manipulus. Y ahí sí, sí que, sí que, como estábamos jugando cuadrantes, sí que puedo utilizar los Invictor para colarme en los otros dos cuadrantes y los, y los Infiltradores para zonear el, el centro y que no pudiese hacerme el velo, el velo Necron, el, el Solar Flare. Eh, con lo cual, de en turno 2, en turno 3, en tu, no podía caer nada más que en su zona prácticamente. Pude, pude ir, eh, como empecé yo, pude acabar con una unidad de y prácticamente entera. Eh, conseguí cargar a, a sus infiltradores y, y dejar solo uno vivo, si no me equivoco. Y acabar con una unidad de caballos y dos de los, y dos de los aviones. Y una y dos de Ballistar, y Sé si es que fue un turno estupendo. Sé si es que fue maravilloso. Ya a partir de ahí ya empezó a renquear. Solo me fue sacando las unidades de esquitar de uno en uno. Obviamente la que estaba, la que estaba bonificada con todos los, los bufos posibles. Porque si no, asomarme a las otras, teniendo yo Gradiator Reaper, era, era un, un suicidio. Pero así le, le seguía haciendo jugar muy reactivo. Y yo iba haciendo mi, mi dominación y Y, y mis imprisioneros Y no recuerdo ni siquiera la tercera misión que cogí. Creo que fue Ostario que con los, con, con los cuadrantes y los... Eh, es más fácil hacer la de tres cuadrantes. Y, y ya está, fue una partida en la que tuve el, el, la voz cantante en todo momento. Y me, y me tiró a, a mala leche a explotar un avión cerca de mí. Me dijo, y ahora te explota automático. Pues me, me voy a cagar en tu indio. <laughs> Sí. Es verdad que es que tu tipo de lista, Al mecánico le viene muy mal. Sí. Porque si, si no tiene tanto antitanque para echarte abajo rápidamente. Y entonces eh, tú tienes mucho disparo y en un par de turnos le limpio las pelotas de Skitari. Y, y, y claro, lo hace mucho daño. Tu lista, claro. tu lista es, También tuvo, tuvo un, sí. un punto de mala suerte en la que en turno uno solo dejó a un infiltrador vivo con una herida. Que mm. se estampó contra una pared en el centro de la mesa y, y le impedía hacer el velo. Mm. Y se quedó el tío con una herida ahí por el resto de la partida mirando una pared, mirando una tapia. Claro. Por eso hay que llevar algún Scorpius para el indirecto, para ese tipo de cosas. Mm. Para donde no llegan, para, para ese tipo de cosas. Es que... Claro. Mm. Marius anti-scorpius. O sea, no le digas a Marius que. No, el Scorpius no vale para nada. ¿No le el yo? Yo llevo, yo llevo, yo llevo siempre y a mí me viene muy bien, o sea que Sí. ¿Mm? Pues esa 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 fue mi partida también eso. Manu no sé por qué le metió 100 puntos a Chance porque antes de y me consta que además se lo dijo durante la partida, antes de empezar le dije, trátame lo bien que es Patreon Y ahí... <laughs> Y, y, no, y, me conta, y me conta que se lo dijo Durante la partida yo, cre, yo, cre, yo creía que Bizarre iba a entender Que tú eres padre también Juan y te iba Pero no, no, 20 puntos no, no, de yo no entendí, Me cago en no la leche muy bien. Sí, te digo, sí. no, Pero tenía muchísimas ganas yo de jugar Contra Juan porque joder Venía a los battle, es un tío de puta madre y, y tenía muchas ganas de jugar Lo malo es que fue en, en estas condiciones Vale. Otra vez será, otra vez será Escúchame, a mí el sorteo me pagáis del Patreon, que llevo tres Y una Corvus Blackstar <laughs> Él dice, oye, vamos dos en el coche Ah, bueno, entonces podemos llevar No, 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 llévate Caballero Imperial Llévate algo que entre un poquito, ¿Por qué? porque Porque voy a volver cargado de sorteo <laughs> Perfecto, pues mira, pues ya está aquí. No está hablando también de que, que la lista de Manu era, era más, más suavita. Solo cuatro lanzagarrapatos, solo tres de ¿sabes? Un poquito de. Sí, si sí, era una lista equilibrada <laughs> de, de, de nuevo. Pues mira, eso que se ha llevado porque no la han pegado el hachazo fuerte y la puede seguir jugando. Claro. Mm. Y bueno, eh, nos quedaría ver la, la de la, bueno, la de Ricardo contra. contra su teniente, el teniente lechuga. Porque sí, es verdad que, que también me consta que toda la partida se refirió Ricardo a, a él como mi teniente, por supuesto. <laughs> y, y, y todo lo que todo lo que nos han trasladado de la partida es diversión y buen rollo. Sí. Y además 61-72, o sea que no estamos hablando de, de una partida con, con, un, con un desequilibrio extremo. Y fue Caballeros Grises contra los Necrones de Ricardo. Y no sé si tú recuerdas Juan quién empezó. Ah, no tengo, no. No, o sea, creo, no es que se me haya olvidado, es que creo que es un dato que no he tenido nunca. Claro. Realmente, o sea. Muy bien, capitán. No, a ver, ¿qué quiere? A ver, ¿vosotros creéis si el cambio de, de del equipo de. Ay, de. de, 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 de Showa no nos afectó nada. Porque hicimos el pairing igual en el coche de camino. O sea… <laughs> te lo juro, pero, pero es que te lo juro. O sea, no miramos ni una lista previa. Eh, en el coche de camino, nosotros, en la, esa noche en el Telepisa, ¿verdad, Showa? Verdad? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Mirando sí. las listas, sí, la sí. Hostia, El Telepisa Tenía que mal nos sentó, el sí, Telepisa uf. de allí, madre mía. Qué durillo eso, es verdad. Uh, 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 todo, tenemos cinco todo el... horas, ¿eh? Desde Alicante a Sevilla da para repasarse, ¿sabes? Claro. Da para hacer el pairing. Y bueno, aquí no lo dice Chang, Se dice, empezó Ricardo, sí, es verdad, ya lo recuerdo yo un poquito más, eh, con el movimiento prepartida, con el protocolo de más uno movimiento. Dice, se le tiró con todo encima, que en, que en cuadrantes es muy fácil, y le, y le, y le encerró todo con espectro y moto. Con lo cual el caballero gris pues, se quedó encerradito en turno uno. Vale, tírame una con Gate of Infinity o con Tereporchan, pero que más no te mueves. <risa> <risa> Estupendo. No DJ. Pues nada, eh, Ricardo ahí siguiendo, ganando, o sea, solo perdió la primera y a partir de ahí uh -huh. pues, ha ganado una, ha ganado otra y, y vamos con Necrones ahí el tío y, y, con, y una lista que mm, a los Necrones les parece rara. Yo es que estoy tan acostumbrado a verla que para mí es lo meta, pero no, ¿no? Así, no, no, es la de Ricardo, es la lista rara. rara, sí, sí. Dice, hoy nos ha dicho, a mí conforme más mayor me hago, más me pasa como aquí, que, que juego cosas <risa> raras. <risa> Claro. Y bueno, Muy esto bien. no, esto era ronda 3, pero es que estábamos en mesa 3. O sea, eh, Juan, estábamos en, en la zona VIP, en, en la, todo en el, el meollo de lo, de lo bonito en el auditorio que está en mesa 1, mesa 2 y mesa 3. Sí. Además, es donde empezamos. Que nuestra primera partida fue mesa 3, bajamos este a las 6 o a la 8, estábamos al lado. vuestra no me acuerdo sí. si Nosotros estábamos en la 7. Sí, por ahí. Y volvimos a la 3, de Genial. la manita. Y después, y nos donde nos mandamos. Pues otra, otra vez a la misma anterior. O sea, nosotros hicimos. Eh, eh, en, eh, en la cuarta partida habíamos estado en dos mesas. Y yo en concreto en dos mesas. Porque la primera partida contra Ibi la, la jugué en la misma mesa contra Bizarro. Perfecto. Increíble, increíble. Y bueno, increíble, por, increíble. por aquí aparte de, de estar la gente solo cantando las alabanzas de, de, de Teniente Lechuga de Enrique. Enrique no... Quique, que lo jugué yo contra él en Gibraltar en el stream, Exacto. En el de Gibraltar. ¿Es un jugador increíble. No, nos pide Chavez Giomán que cuente lo del Piring con el cobrador, Juan. Ah, en la última partida nos toca con los amigos del cobrador, como no nos jugábamos ninguno, nada. Eh... Pusieron ellos seis cartas boca abajo encima de la mesa. Puse yo otras seis cartas boca abajo encima de la mesa. Tiramos un dado para ver quién empezaba a elegir mesa y empezamos a levantar cartas y fueron emparejando. Bueno, eh, todo el mundo le tocó el pairing que le gustaba, menos a mí que me tocó contra ángeles sangrientos que no se me dan nada bien. Pero todo el resto les tocó. Eh, al, mira, al pobre Juli que llevaba esto Astra le tocó contra el mecánico contra Mario le pegó Pobre. también o sea creo que creo que creo que hizo 12 puntos eh, el, el Astra Militarum contra mecánico ah y empezó todo el mundo menos el capitán <laughs> puede empezar bueno el capitán llevándose el golpe por el equipo como tiene que ser el la capitán visión. ganó la primera partida Y no volvió a ganar una partida doctor. <laughs> Muy bien Y bueno, también eh, Ya nos quedaría también la, la ronda de Showa que, que también estaba por ahí Y como ya hemos dicho antes, hemos adelantado le tocaba contra Luis, Luis el humilde Luis Necron, Luis Cádiz, Luis, Luis Luis el que nos salvó en Gibraltar de morir anda que no, que, que apañado, además es que fue porque estaba, estábamos haciendo los pairings y me echaron a mí de segundo escudo o algo así me parece que fue y digo, y me pusieron a Luis y ya no me acuerdo de quién otro más y dije yo quiero jugar con Luis que nunca he jugado digo, a mí me da igual digo, yo quiero jugar con Luis que para algo lo conozco ya desde hace mucho tiempo y quiero jugar contra él eh, yo creo que a él no le hizo la misma ilusión <laughs> no además estaba el político que estaba reventado era última partida del día que siempre son las difíciles no las sí. que cuestan más y estaba el político reventado tuve, tuve que buscar un ibuprofeno para darle y tal y no sé bueno. qué mientras que poníamos los desplegábamos y tal y, y nada y era la misión esta de prioritar era, ¿eh? no sí. esa creo que sí y claro que son así como cuadrantes no y entonces él tenía en su zona un, un bloqueador y yo tenía en mi zona uno entonces pues claro todos nos metimos ahí en la zona pero yo le puse toda la infantería delante porque él no tenía mucho disparo pues llevaba eso doble z tan y el rey entonces dije pues bueno vamos a ver cómo claro ahí dependía dependía un poco de quién empezara pero lo que pasa es que el problema era que él no tenía disparo entonces no me amenazaba eh, en el turno 1, ¿no? Digamos. Entonces yo simplemente lo que hice fue ponerlo todo pegado al borde. Digo, había unos espectros por un lateral, pero los puso detrás también de un bloss, entonces no me llegaban tampoco aún, ni con los 6 de movimiento. Y, y claro, simple, pues dije, bueno, me puedo arriesgar un poquillo. Entonces empecé la partida, además, y como él no tenía casi disparos y lo que me podía llegar eran los, los espectros, que tenían FP-2, eché cuenta y digo... Eh, solo me puede llegar a las unidades que tienen 5 más invulnerables, por lo tanto, eh, me da igual tener salvación de 4. Con la salvación de 5 más invulnerables, ya voy bien. Claro. Entonces me puse más movimiento y menos y quitarme salvación el primer turno. Y menos uno a, y de cántico, menos uno al ser impactado en cuerpo a cuerpo. Entonces le lancé todo a por los espectros para pararlo y a tomar toda la mesa. Entonces es claro es que en el primer turno le movieron todas las unidades de Esquitari nueve, eh, todas las unidades de los caballos movieron quince, los balistari movieron trece y claro de repente es que se, se, la maraña de Esquitari pues se había, se había tomado la mesa. Le maté un poco más o menos los espectros, eh, le empecé a matar escarabajos y no sé qué, le cargué con todas las uni, con mis dos unidades de infiltrado la de infiltrado y la de caballo y le maté le maté bastantes cosillas claro él le había dejado el rey y los dos cetanes dentro de su zona no de su de su oscurecido que estaba en su esquina entonces claro él a la vuelta pues me hizo algo con los espectros pero como más o menos lo que yo había dicho pues me mató algún infiltrador y tal y ya está entonces no claro el punch es que había perdido el punch me empezó a tirar mortales me empezó a hacer cosas pero claro vio que cada vez que asomaba algo del edificio como tenía rodeado toda la mesa con y con eh, lo que salía explotaba. Claro, era, Entonces. Era, claro, entonces, claro, era yo poco a poco iba tomándole el objetivo y él se iba quedando atrás. Yo iba escorándome cada vez más para verle lo que había dentro de la ruina. Hasta que le, en el turno 2 ya le, le quité pues no sé cuántas heridas al rey. Bueno, claro, en mi primer turno lo que hice también, pasar los dos aviones por encima del rey y matar a los dos. Pilots. A los dos monolitos, claro, porque con con el con la, con la, con las mortales pues me los quite de en medio. Claro, porque y son 10 dados. Son 3 vehículos, claro, son tres vehículos, por lo tanto son 10 dados. Y entonces llegó ya y estaba el pobre allí pues en su esquina y ya, claro, vi un poquito por un lateral, una de Ranger logró moviéndose poquito a poco ya verlo y le metieron como diez heridas o algo así. Y ya en el siguiente turno lo intentó escorar para el otro lado, pero hice el velo con la otra. ...en el otro lado y lo maté... ...o sea, claro, es que le fui rodeando... ...lo único al final que le sobrevivió fue un Zetán allí escondido... ...así detrás, como un palmero... ...detrás de la desta de e intentando que yo no llegara por ningún lado... ...claro, como no podía cargarle, Nina... ...y eso fue lo que le sobrevivió y ya pues... ...estuvimos jugando hasta que en el turno quinto quedaba el solo... ¿no? ...y ya pues, fue, fue una partida en el fondo rápida... ...porque también él jugaba sus turnos muy rápido... ...que era, bueno, no, aquí estoy... ...y hacía su priority target, hacía su, hacía su objetivo y tal... Y la verdad que al final me rascó bastantes puntos. Creo que fue el que más puntos me rascó en todo el torneo. Me rascó 42, me parece. Sí. Exacto, tengo aquí en, en el móvil. Sí. Pues sí, pues voy yo una partidaza con con, eh, con Luis, que siempre es un placer jugar con él. Claro, me ha apañado que todo. Sea aquí. Y de aquí no, nos iríamos a... Sí. A Ronda 4. A Ronda 4. Que... ya, Juan, Juan. Eh, muchísimas gracias por estar Exacto. por aquí con nosotros, tío. Hablar de la Ronda 3 con nosotros. Fue un placer coincidir y espero que nos volvamos a ver muy, muy pronto. Así Exacto. que ya sabes, invitado está. Eh, cógete al teniente y tira para acá cuando queráis. Un placer. Cuando queráis podéis contar conmigo para lo que necesitéis. Aquí estás invitado siempre. así que Y a va. ver si podemos ir a un Beer Hammer cuanto antes mejor. Sí, pues yo sí. lo digo. Mientras no hagáis los torneos en las fechas que lo hacéis, pues... <laughs> eh, cuando no es una cosa es otra, pero. No, ah, las dos veces ha sido venimos. lo mismo. Las dos veces ha sido lo mismo, Juan, no me. No, la única, la única. Sí, pero. el día de los enamorados. No, Estos, no, no, te quiero que decir tenemos... que, que, que vuelva a ser el 25, padre. Tenemos temática, tenemos temática. Bueno, pues eso, un placer, chicos. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Juan, tío. Nos vemos dentro de nada, eh. Nos vemos pronto. Hasta luego, hasta descansa. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Pues nada, visitas para aquí de, de Juan. Visita en Pérez de Juan, de Geta Alicante, un pedazo de fiera y, y mejor persona. Y un equipo de, de personas, es súper agradable jugar contra Eso. ellos y, y siempre con una sonrisa, buenos modos y, y vamos, da gusto. Uh -huh. Y ahora nos quedan tres rondas y son las doce y cuarto, así que como, como Showa se querrá ir a dormir, Vamos a, meter el turbo vamos a meter el turbo exagerado. Venga, venga. Vamos a meter el turbo exagerado. Venga, vamos a hacer lo que, que está Sara ya que me va a matar. Va, que no, no. normal. normal <laughs> vamos, vamos a meter el, el turbo exagerado. Pero, Nosotros, Tenemos, venga. Teníamos ronda 4 contra Lemon Rush, un equipo de Murcia, en el que va, por ejemplo, Molto. Eh, y perdíamos, perdíamos bastante en mesa 2. Eh, sí. Mi partida, por. por porque por, por rápida es más es más sencilla de explicar fue contra contra orcos bugispan obviamente cuatro aviones 800 bugies y, y unos cuantos comandos por dan morcilla pues sabíamos que si empezaba yo pues tenía tenía forma de, de quitarle las alas de la lista nunca mejor dicho y eh, lidiar con una unidad de buggies. y ya pues que la partida fuese un poquito más ajustada hubiese partida en los dos lados y que ya ya fuese algo más, más Ten con ten Pero empezó él Así que pues directamente dijo Mira pues estos dos o tres no me los quitas Este invictor me lo quitas Este me lo dejas tonto Y continuamos desde ahí Ya en turno dos pues me dejó solo un Gladiator vivo Que cargó y se cargó a un buggy En cuerpo a cuerpo Porque porque sí, porque me apetecía eh, Y ya está ahí 93-24 Nos vieron 93-24 Nos vieron tres turnitos, día. sí Sí, luego Ricardo ganó contra, contra Mecánicus, sí. 94 a 26. Madre mía, el Necron, ¿cómo está el mía, el, el, Ricardo, el Ricardo más bruto, ¿eh? 94 a 26 contra Mecánicus. Luego, Flo contra Wendigo perdió 35 a 87 eh, y Manu perdió 34 a 100 contra Cristian. Eh, a mí me tocó contra Pedro, que llevaba eh, Drucari. Y bueno, esta, esta fue una partida muy, muy emocionante en la que yo creo que Pedro jugó lo mejor que se podía jugar el emparejamiento eh, y fue un toma y daca constante de... Eh, él sacaba cosas y me mataba a mi cosa y me trababa cosas. Yo en mi turno mataba todo lo que había en línea de visión. Su turno otra vez igual, pero se fue administrando muy bien, jugó muy bien sus unidades, jugó muy bien sus papeles, supo jugar muy bien a su secundaria. Y al final de la partida eh, fue un empate 53 a 53. Ay, Empate ay, 53 a 53 Así ay. que una pedazo de partida Contra un gran jugador eh, y, y ya está, nada más que decir que Espero encontrármelo eh, De nuevo otra vez, porque la verdad es que Un tío súper agradable, me lo pasé Muy bien jugando contra él, y además Muy buen jugador, muy buen jugador Perfecto. Así que vamos con la ronda de Showa Sí, no de show, que le tocaba contra cosas. portadores De la condenación Claro, el equipo de Lolo y de toda esta gente Que son más apañados que tú, que ya no lo hemos encontrado Otras veces los de Granaró. Y claro, jugué contra eh, Cristian contra Bueno, dije, sacadme a mí No me viene ninguna lista mal, sacadme como escudo Primer escudo Y me pusieron al Mecánico y a los Drucari dije, uy, paso de Mecánico Entonces me cogí <risa> 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 Y, y me fui decir? con el Drucari <laughs> Paso de al Almodóvar claro caro, y me fui con el Drucari y el Drucari me llevó una Venom Spam muy chula, con todo 8 Venom o 9 Venom o algo así y sí. tal, una lista muy chula eh, y la verdad que de lengua envenenada esto debería traer más y todo Qué eso guay. muy A chula, si muy chula eh, lo que pasa es que eh, tuve otra vez otra. Eh, escogí la escogí y, y empecé. Entonces, al escoger el lado, le dejé la ruina más pequeña. Y al y al empezar, claro, cogí y e hice otra vez lo mismo. Boom, me moví, me moví rápidamente hacia los alrededores y le y claro, le pude, le podía ver los tres los tres Venom donde estaban los, los, los incubos. Entonces fue muerto, muerto, muerto y matar a todos los incubos. Claro, entonces eh, es que claro, el primer turno le maté cinco Venom, todos los incubos y dos unidades de Guardianes Confusiones que iban dentro. Sí. Bueno, con Blaster, ¿no? Entonces claro, ya el segundo turno pues salió por allí Drázar, empezó a pegar palos, claro, sí, mató a una unidad, no sé qué, me hizo cosas, pero claro es que otra vez en mi respuesta es que estaban intactas. Bueno, llegó a pegarle a matar media de Skitari, pero es que el resto de los Skitari pues llegaron y le hicieron, le destruyeron ahí. Una mató a Drázar. Y las otras dos mataron el resto, eh, y los aviones y tal, y lo demás, el picoteo, le maté todo. Al final del turno 2 le quedaba una miniatura, que era un Slith con una herida. Claro. Y ahora venían las reservas, porque tenía un Venom y tal, en reserva con la Sucubo y no sé qué, y un avión que había metido también con las lanzas. Pero claro, es que ahí eh, no había ningún. Ya, ya no había nada que hacer. Entonces ya fue como, bueno. Pues ya está, ahí lo, lo dejamos básicamente. Y fue un 13 a 100, me parece que fue, o algo sí. así, ¿no? Es una partida, me salió la partida perfecta, de estas veces uh -huh. que dice, dice, vaya, una cosa así. Estupendo, muy bien. Pues luego, ronda 5 fue DK en contra Zurrapa, Zurrapa de Lomo. Zurrapa de Lomo. Que, otra que vez iba Chisco, Cális. iba Chisco también. Nuestro amigo Chisco iba como mercenario en Zurrapa de Lomo. Y esto hubo mmm, fan fact, hubo en ronda 2, hubo un, un, re, un restablecimiento de pairing ¿no? Se volvieron a hacer los pairing otra vez. Y hicimos un pairing ya en ronda 2 contra ellos. Lo que pasa es que luego cambiaron los equipos y finalmente no jugamos contra ellos, pero jugamos. Nos tocó ahora en ronda 5, sí que sí, jugar contra ellos, entonces eh, tenemos Manu eh, que Manu perdió 60 a 68 contra Kane. Sí. Flo eh, perdió 48 contra 94 contra la hermana de batalla del caos de Chisco. Sí, eh. Eh, Ricardo ganó de nuevo, ganó de nuevo Exacto. con sus necones. Contra contra Juan, eh, 85 a 48. Sí, que sin lo otro y en Aventuri, así que nos puede decir qué sí. llevaba Juan, porque no sé si era, e efectivamente. Era, era el griso que era. Sí, y yo jugué contra Watch, Adam. Sí. Cierto, Death Watch, hicimos los emparejamientos dos veces. E e efectivamente, sí, hicimos los emparejamientos y esto queríamos encasquetárselo. Ricardo lo quería, Ricardo quería la Death Watch. <laughs> y, y se lo logré conseguir las dos veces que hicimos los Pyrin. Claro. Y luego tenemos eh, yo que jugué contra Adán, que llevaba una lista muy parecida a la, que, a la que me jugó Gandalf. Lo que pasa es que esta llevaba dos Keeper y Belacor, unas cuatro unidades de diablillas para hacer misiones. Y, y luego ¿Sí? llevaba tres Moirax, dos gelberines y un Wargley. Y la partida se resumió un poquito igual que la de Gandalf. Él tiró para el centro en turno uno. Eh, yo luego le metí el empellón de vuelta, maté a los dos keepers y dejé a Belacor muy tocado. A los aviones se les fue la castaña totalmente y le hicieron un total de 11 heridas a Belacor en, el, en, en total en la partida. En el turno siguiente intentó hacerme daño como pudo, de hecho, me redujo un poco las unidades de Ranger y tal, pero no pudo entrar realmente a matar lo realmente importante. Y en mi turno siguiente ya conseguí matarle prácticamente todo. Y ya simplemente el turno 3, pues como con Gandalf, fue rematar cosillas que se habían quedado por ahí. Así que fue una partida muy, muy, muy chula. Eh, simplemente este tipo de lista es que contra Mechanicus va muy mal porque los vanguardias son unos psicópatas y matan. Bichos gordos de forma súper fácil, así que hizo lo que pudo. Me rascó 61 puntazos. Adán, que me estuve diciendo muy fan del canal, que quería jugar contra mí, tal y cual. Una pena que fuese en, este, en esta situación de un, un emparejamiento tan malo para él, ¿no? Si yo hubiera llevado Drucari, la partida habría sido muchísimo más disputa. Eh, y, pero bueno, aún así, eh, hasta ahora es el que más puntos me, me había rascado con 61. Incluso el empate fue a 53. Así que nada, un placer jugar contra Adán y de, deseando deseando eh, cruzar de nuevo. Perfecto, a mí sí me tocó con, con, con el propio Mano Venturi, que lo tenemos por aquí en el, en el chat. Otra vez, eh, adentro Mecánico. <laughs> Madre mía. Esta sí era, era Marte Lucius. Había cuatro aviones. Bueno, de otro rato, dos Aquí sí había seis Iron no, Strider Ballistari. Aquí había bastante, bastante y Había dos uni tres unidades de asesinos. Y... Y bueno... Eh... data dado a jugar, Lucius. Perdona, Venturi. Disculpa. Eh, es verdad. De hecho, hablamos de Marte de por otra cosita. Disculpa. Y... Y sí, la... Aquí... Estuvo en la iniciativa y yo listo que soy, me cogí tú the last. Pero solo me llegó a matar un Gladiador, por suerte. Y, y bueno, ahí estuvimos peleándonos con los aviones. Que no. que, que se que se les tropeó una de las peanas, uno de los palitos de voladores. Y, y. se fue. y se fue cayendo un rato. De hecho, yo, yo llevaba. De, Bizarre no lo sabe, porque son sus minis, pero no lo sabe. Los Redentor tienen puesto el Icaro con blutak Bizarre. Porque estaba harto de que ah. se cayese. Así que, como no hace más que caerse su avión, saqué el, el Icaro de un Redentor, le quité el Blu-Tack y se lo cedí para, para que lo la tuviese. No, no funcionó mucho. Funcionó un ratito nada más. El avión seguía jocicando seguía mucho, mucho, mucho. Y fue una partida totalmente ajustada. De hecho, ahí estáis viendo el resultado final, que fue 55 a 53. Nos quedamos totalmente solos en el... En el, en el salón en el que estábamos, ya se había ido todo el mundo al comer, eran prácticamente las 4. Y porque acababa la ronda a las 3 y media y ya solo me quedaba a mí cerrar turno. Y dijimos, vale, 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 vamos, vamos a mirar la puntuación eh, Manu. Nos fuimos a su, a su tabla, a la aplicación, y vimos que él me sacaba 12 puntos, porque él tenía que hacer eh, banderas al final y me sacaba 12 puntos. Digo, bueno, tengo que hacer más. <laughs> tengo, que, tengo que hacerte más de estos 12 puntos. Y vimos que sí, que yo ya con, con 12 puntos no me sacaba 13. Que yo tenía que hacer 14. Y bueno, eh, tengo 10 de To the Last. Tengo que echarte de un objetivo para hacer dominación. Y tengo que matarte algún vehículo para seguir con Bringing Down. Y sí, un gladiator entero se carga a los 5 es quitar el restante de un objetivo, por suerte. <laughs> a ver, por suerte, a un gladiator entero, por, por mucho que, que, que Ventura lo tenemos aquí. ...me decía... ...no, no hombre... ...pero esto hay que ver... ...si, si, si lo puedo hacer... ...son 40 tiros... <laughs> ...o sea, no, no... ...no, yo ya sabía que no... ...que Fuerza 6 no iba... ...no iba a ser algo... ...especialmente difícil... ...pero aún así llegó... ...llegó justito con la, con la... ...con los Reaper... ...sabes, tuve que... ...si se murió... ...se murió justo... ...pues tendría que haber tirado los Volters... ...todavía... ...y... ...y sí si le conseguí cargar... ...por fin cargué... y ...hice algo de daño con... ...con un Redentor... ...en cuerpo a cuerpo... Maté a un. a un Iron Strider que me daba el objetivo que yo necesitaba para hacer dominación. controlarlo. Y además me daba ese puntito extra de, de Bring It Down que me sacaba esa, esa diferencia. Esos 55 puntos. Hubo, hubo. un abrazo final. Ya casi a las 4 de la tarde. Con mucha hambre los dos. Y nos fuimos. nos fuimos a comer. Así que estupendo. Eh, una partidaza. No hubo, hubo. intercambio de dados. Hubo. hubo mucha risa. Y, y deseando de cruzarme de nuevo con ellos, ¿sabes? O sea, totalmente Él Ya ya lo sabe. Y hasta así cerrábamos Cerrábamos, cerrábamos Ronda 4 Bastante claro, a mí, Yo tenía, a mí me tocó contra los de One Dice Troll Que los, son amigos del canal También, sí, más apaños que todos con Guillermo, con Guillermo, con Sergio Que además Sergio es el que en el anterior GT Me llevó luego para casa, que no tenía yo Cómo volverme, sí. en el anterior GT de Sevilla y nos tocó con ellos, y claro, en los pairings pues me pusieron a Sergio, que llevaba una lista de manos de hierro del estilo a la tuya, sí. y a, a Cristóbal que llevaba Guardia Imperial. Entonces dije: Yo, digo, con Sergio he jugado y juega muy bien, y los Iron Hands no me vienen bien, y Cristóbal lleva Guardia. Y digo, pues mejor que yo, no se va a conocer la guardia digo, pues voy, prefiero contra Cristóbal Entonces nos, Además pillamos una mesa Que podía yo escoger escenografía que, que tenía bastante estaba bastante abierta Y bueno, le desplegué todo Bueno, lo típico me, Y otra vez tuve la potra Es que claro, si empiezas todas las partidas también con, la, con el mecánico pues mejor. Eh, <laughs> pues mejor Siempre, pues mejor, eso es así Entonces empecé y claro, eh, es que fue empezar y fue Manticora fuera, Manticora fuera Lemanru fuera Cuatro, cañ cuatro cañones Las Escornia, un Lemanru y fallarlos Todos, Madre. y decir, vaya Y decir, bueno, pues te cargo con los Infiltradores aquí Y ya no, ya no dispara Y poner la pelota de, de, de estos, de Vanguard Ponerla en el centro Justo al lado de donde estaba ya todo su Lo que le quedaba Y ponerla ahí y decir, cargo no no llega a carga y digo vaya y digo bueno venga pues hay turno todavía empieza su turno uno claro que le había matado ya casi mil puntos se pone ahí y dice venga pues te disparo toda la pelota de Skitari que están aquí dentro de que están aquí no y digo venga vale empieza a dispararme con el de manru este reliquia que llevaba no sé qué dice venga te disparo tan no sé qué y digo te hiero al dos o más digo no hombre me hieres al 4 más y te ignoro el fp menos uno y menos dos y entonces me hizo así con la mano y me dijo, ¿ya hemos acabado? Ya <laughs> y dice, ya está, dice paso, dice paso. Y ya entonces, claro, ahí ya pues hicimos puntos y fue, no sé, 100 a, a 20 o algo así. Y, y, y nos fuimos a tomar una cervecilla ya, porque le dije, venga, te invito a un... Sí. Nos vamos a tomar un cubo. 100 a 13. <laughs> 100, a 13 100 a 13, ¿no? O algo así, pues, pues por ahí. Ah, no, no, perdón, es con la comportadora, disculpa, disculpe disculpa. disculpa. Si sí, algo por ahí era. 97 a, 20. 97 20, pues. Y ya está. Y ahí acabó la ronda. Y me, y me fui a comer con el equipo de los ODT, porque como acabaron antes de que acabarais vosotros, que tenéis las partidas más disputas, sí. pues comí con ellos, en realidad, me, me quedé con ellos y comí, comí tranquilamente con ellos. Estúpido. Muy bien. Pues ya tenemos ronda 6, que fue la nuestra contra Juan Guayanos. Eh, que sí. fíjate, fue Uf, el rematch. Durillo, ¿eh? Duro, ¿eh? Sí, duro, duro. Eh, ver, fue el rematch, de hecho, de, de Talavera, porque ya jugamos contra ellos en Talavera. Así que volvimos a jugar contra ellos aquí en el GT de Sevilla ¿Y qué tenemos por aquí? Pues tenemos a Ricardo Que volvía a ganar <laughs> Madre mía Ricardo Espectacularmente, 95 a 26 contra Juanma Luego Manu Que, que era un mecánico, ¿no? Algo así que estaba diciendo, ¿le he ganado de 80 un mecánico? No, era esto? no ese, ese era el de Lemon Rush Ah, es verdad, tenía. es verdad Juanma no llevaba mecánico, no me acuerdo que llevaba Juanma ¿Mil hijos puede ser? No lo recuerdo No sé Creo que si sí, no lo que recuerdo le tocó, que le tocó mi... Que fuera mi hijo. No lo recuerdo, la verdad. No lo recuerdo. Y nos llega otra raid de Hombre, una miniatura Y dos personas más muchísimas gracias. Estaba ahí, me imagino que pintando. Sí, y que estamos contamos. nosotros estamos revisando el GT de Sevilla que acaba de ser la... estamos ya con la sexta ronda, nos queda poquito, pero muchísimas gracias por esa raid Soy soy soy, soy una fiera. Y llevaba y... Ah, este era el de Craftworld, este era el que ah, llevaba un el de la... Mundo Astronave el de Mundo Astronave. Efectivamente. Eh, muy bien. Luego Manu eh, pierde eh, 50 76 contra Manuel. Eh, Florian pierde también 76 a 79. Muy disputada esta partida disputadísima. Y luego yo que jugué contra apoyo. Otra vez Drucari. Tercer Drukari del, 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 del torneo fue contra, contra Juan y, y luego contra Lemon Russi y ahora contra Hawaiianos. Sí. Eh, y fue una partida en la que, bueno, eh, turno uno le tocó ir a él, eh, disparó todas sus lanzas oscuras a los arqueósteros y no hizo nada no hizo uh -huh. nada el pobre y me tocó luego a mí en mi turno y yo en mi turno destruí, él tenía cinco incursores y un devastador, destruí a todos los incursores salvo uno y al devastador y además puse a los arqueósteros para pescar las brujas que bajaran y también maté una unidad de brujas y no sé qué más. También teleporté a la unidad de vanguardia al flanco derecho donde estaban sus cronos que eran sus unidades de to the last y maté directamente a dos dejé a uno con seis heridas restantes o algo así con los vanguardias. Entonces en turno uno le hice un alpha strike brutal, le dio una Strike brutal y ya fue él ahí. Yo creo que ahí cambió el chip y jugó la partida a era una mesa muy muy poblada. Y que la había elegido él, por cierto. Era una mesa muy muy poblada. Y lo que decidió es jugar a bandera a to the last y a, y a remar todo lo que pudiera y sacar todos los puntos que fuera posible. Como estábamos jugando en un escenario donde había tres. Objetivos en cada zona de despliegue podía seguir puntuando 10 de primaria cómodamente. Yo no tenía contracarga para echarlos de los objetivos y no podía pillar línea de visión para dispararle. Así que al final la partida se saldó en un 81 para 75, una victoria muy ajustada para mí. Eso teniendo en cuenta que le había hecho un alfa strike increíble. Así que jugó muy, muy bien, pollo. Mi enhorabuena. Sí. Y con eso mmm, me terminé mi torneo con cinco victorias y un empate sí. eh, quedando onceavo en la posición general un décimo un, un décimo la dos Efectivamente. Eh, y a mí me tocaba con Freddy eh, otra vez igual que en otra Talavera, vez eh, con, con otro ejército con grises eh, igual sí. que en Talavera y en este caso pues yo no llevaba hermanas de batalla sino que llevaba los, los manos de hierro eh, con, con Freddy siempre me ha gustado jugar siempre o sea literalmente todo el rato de risas se sí, oía sí, hablar, sí. no sé qué, o, o, le oía hablar mierda de. de um, lo diré, del dreno personaje. De, ah, no, de dijo, azul, dijo, ¿eh? dijo que eso era de... una. Eh, que, eso, que eso es un tío en salmuera. Digo, no, es de Ivianzul. Dice, Freddy... un, tío, un tío en salmuera. Digo, es de azul y no te consiento que hables así de él. Freddy... No es un tío en salmuera, es de azul en salmuera. <risa> Freddy, <risa> que te azul macho, por favor. Capitán de la cuarta era de los Cuervos Sangrientos en su momento. O de la segunda, no recuerdo si era de la segunda. Fue ¿no? una, una ¿no? partida llena de, de, de momentos súper graciosos, de mala suerte por ambos lados, pero sí de nuevo empezaron los, los Caballeros Grises y obviamente eso era, era un paseillo eh, Para, para ellos empezando a hacer el mago Chispa desde turno uno lanzando todos los poderes, haciendo todos los mortales del mundo, purificando objetivos. Además teníamos que todos los elementos eran totalmente macizos. Y estaban los objetivos dentro de ellos, con lo cual ni siquiera podía sacarle de, de ellos. Así que, una partida en la que, en la que desde el principio sabíamos que, que iba a estar muy difícil que yo hiciese algo, pero ya hubo, ya hubo momentos totalmente de, de descontrol en los que, por ejemplo, yo tenía, yo tenía asesinato y, y le voy a disparar con Debian Zul completo a, al servo terror gran maestre, ya con unas cuantas heridas hechas. Y, y empiezo por el plano sobrecalentado. Número de tiro: 1. Impacto: 1. No hay dolor: uno Digo, vale, te dejo de disparar. O sea, ya paro. Ya obviamente era un momento en el que la partida estaba más que decidida, ¿sabes? Luego le cargué con él, que además era de azul como hemos dicho, personaje llevaba poder de dolor, así que se ponía en ocho atacazos. Eh, perdón, en siete atacazos. Y, y no le hice nada. De hecho, nos quedamos un turno más trabados en combate. Él me dejó a una herida. Decidí, de, decidimos que hasta pudiese disparar el arma Blas en cuerpo a cuerpo por si me salía sobrecalentando un uno y me moría cosa que, que no sucedió tampoco le hice daño obviamente estaba impactando al 5 ya era más por por la risa que otra cosa salvé todo lo que me pegó le devolví los ataques y lo maté ya con una herida restante el Dreno Redentor fue maravilloso y también hubo un momento en el que hubo un duelo de baile entre su bibliotecario chispas y mi bibliotecario que, en el que digo, no, 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 no vengas y me tires cárgame. Pero hombre, si te tiro los cinco smites estos que lanzo, te lo mato, pero me cargas, dice, vale, te cargo. Y estuvimos también ahí dos turnos, dos turnos haciéndolo, Fred. o sea, fue totalmente, totalmente ya descacharrante. Eh, pues, maravilloso hablar con jugar con, con Freddy siempre y, y algún día pues le ganaré, obviamente. Ya, sí, sí, Algún ya. día ya poquito, le, hice, a poco. le hice 12 puntos la primera vez, ahora 44. Pues ya está, es seguir, es seguir poco a poco. Y, y bueno, y, y, y decir y Showa eh, jugaba contra, lo tengo aquí, eh, exactamente si era sin matriz ronda. y a lo loco o algo exactamente. así, exactamente. Que es el equipo de Roy El, este, el gran pintor el Roy gran o sea, pintor, este que, que Es que yo estuve viendo el ejército Y me quedé visco allí mirando un rato Porque es que <laughs> es, es una barbaridad O sea, es que es una cosa que dice Cada miniatura, todos personalizados Tan bonitos, tan así que Increíble, la verdad, increíble Y a ver, me tocó contra el equipo de Roy Lo que pasa es que, claro, ya estábamos Última ronda, mesa baja Y claro, que Pasó que algunos de su equipo se sí. tenían que ir, ¿no? Claro. Y ya no... No, eso entonces no se quedaron para la última ronda. Sí. Y entonces nos dijeron que eligiéramos quién queríamos que jugara la ronda y quién no, y ya está. Sí. Entonces yo dije, mira, como mi ejército es muy abusivo y esto, además, con, nos pasó lo mismo que con, contra ellos que a vosotros con el otro equipo, de que habíamos hecho pairing en otra ronda y como lo cambiaron, hubo ese cambio, y era un equipo muy, muy suavito, venía con listas muy suavitas a jugar, a pasárselo bien sí. y ya está, ¿no? Entonces, claro, fue como digo, mira, yo me quito de en medio y así no, que por lo menos que, que echen una partida divertida con quien le toque, que claro. no le toque, como decía Ricardo, que me tiré todo el fin. Me tiró otro fin de semana pescando con dinamita, ¿no? Exacto. Que es, que es como, bueno, allí en mesas más bajas, ¿no? Pescando con el mecánico, claro. Entonces, eso, entonces yo ya directamente me retiro. O sea, no jugué mi partida uh -huh. y ya está. Y ya pues esperé a que a que terminara el evento y ya está. Perfecto. Pues muy bien, pues así cerrábamos. O sea, cerrábamos el, el, el evento, el torneo. Y nos íbamos a, a la puntuación final por equipos. Eh, que lo voy a buscar por aquí en los que quedábamos bizarre noveno si no me equivoco eh, quedábamos mmm, Novenos noveno, creo sí. Noveno, sí. Noveno, sí no décimos décimos ¿Sí? joder antonio para de mirarlo porque te juro por dios que cada vez que lo miro bajamos una posición o sea, lo es verdad estabais noveno estabais noveno sí, sí, lo miró por primera vez estábamos séptimo lo vuelvo a mirar octavo lo, lo mira en el, en el auditorio noveno lo ha mirado ahora décimo ya no lo miran más para, porque vamos vale. a, nos van a dar la cuchara de palo póstumo como siga así. O sea, <laughs> como sigan mirándolo, nos dan al final la cuchara de palo, man. Pues lo, lo prefiero, porque la cuchara de palo fue un jamón. Era un jamón, tío. Anda que no. Qué bueno. Anda que no. Si, si eso se llegaba a saber antes, anda que no habría habido hostias por quedar último. ¿eh? No, hombre, por pues, supuesto que sí. De hecho, ahí está, ahí está que, que Alfarius si el equipo en el que iba Showa, estuvo luchando la última partida en la última mesa. O sea, claro. si, si hubieses perdido, Showa. Claro, si hubiese perdido contra un oponente que no apareció. Pues a, ver, a, él, a él le dieron 10 puntos. Haber, haber rascado la pintura de los tuyos y había hecho cero. Te sales de los objetivos, te mueres. O sea, coge, te coges tu The Last. Metes lo que, está, lo que es Tu The Last en reserva. Deja que se muera. Porque se conoce vulgarmente como hacer un manichino Te sales de los objetivos y te coges eh, ritual psíquico. No. ¿Y, y, y, y ganas perdiendo, ganas un jamón. No me hubiera sido la caña, la verdad. O sea, eso hubiera tenido risa. No, pero no, el resto de, de, si ganaron fue. El resto de lo, del equipo ganó, ganó Ivi ganaron todos. Que se lo pasaron súper bien, además en la última ronda. Bueno, no, el único que perdió fue contra, contra Roy, sí. que, que perdió la última, pero eh, el que jugó contra él Alfonso. Pero estuvo súper bien. O sea, se lo pasaron teta, vaya ellos, que estaban ahí. Eh, haciendo partidas ya que a, a la risa allí jugando súper bien. O sea que, que me alegro por el equipo que por lo menos ganamos la última ronda y ya ahí sí. eh, la vez que ganamos dos en dos rondas. O sea que por lo menos, bueno, mira. Sí, sí, dos, hay, hay también que decir, lo que dice que, que uno de los que subió le pegó un bocado al jamón allí en directo. Oh, es verdad, es verdad. Le pegó un bocado y luego le tocó el Belacor a. a a Javi, ay Dios mío, a Javi Prado, Javi Prado, ahí está, estaba buscando el Prado, a Javi Prado que no he visto a nadie tan contento en mi vida, ¿eh? Porque es que llevaba desde el principio del evento diciéndole a su a sus compañeros, recordad, eh, eh, pensar en positivo, el Belacor tiene que ser para mí, el velacor tiene que ser para mí. Y efectivamente se lo llevó y, y no he visto a nadie tan contento en mi vida. Una pena, el Velacor no estaba, pero hubo una pose con un velacor imaginario. Sí. sí. <laughs> Porque no llegó, lamentablemente no llegó a tiempo para el torneo el Velacor de Artu W, que estaba, está pintado excelente, como todo lo que pinta Artu W, por supuesto y es una lástima que no llegó a tiempo, pero vamos siendo allí de Sevilla, ellos no va a haber problema en hacérselo llegar en cuanto Hombre, llegue, por supuesto. Y, y estamos deseando ver, porque Javi Prado es otro de los que tenemos pendiente que pasen por aquí por el estudio, sí, por supuesto. así que esperamos ver ese Pelagor muy pronto, y una vez dicho eso, eh, enhorabuena por supuesto a tres más por ganar Hombre, el claro. torneo Enhorabuena, tío. Eh, Os lo que se estuvieron en el mesa uno desde el principio, no hubo forma de bajarlo, así que enhorabuena sí. para tu que compañía. Eh, juega, eh, nuestro amigo Luis Balmori también estuvo allí. Eh. Me llevaba un Dream Team, además. Sí, es que era... Un dream team. era Era todo todo abusivo y, y, sí, y tío, sí. me alegro un montón por ello. Y vamos a mandar una raid porque sí, una esta, ride, gente, sí. esta gente querrá irse a su casa. que irse a su casa. Mm. Claro, esta gente querrá irse a su casa. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Eh, es. eh, muchísimas gracias, sobre todo, a Showa por, por pasarse por aquí, el general de generales. Muchas gracias, gente. Que se ha pasado por Me aquí para inférito. contarnos su experiencia. Y nada, espero vernos muy prontito, Showa, porque yo voy a Granada dentro de poco, así que te daré un toque sí. para tomarnos un ah, poco. Claro, claro, nos vemos. Claro, porque Valor es para allá. Así que y nada y nada, pues recordad, chicos, Battlefield Supremacy, la solución definitiva para el hobby. Eh, a mitad de mes ya estará aquí Starter sí. eh, a tope. Espero que nos apoyéis mucho con eso. Y os daremos novedades muy pronto. Hombre, pues Ahora 8. os vamos a mandar de Raikon Pacocho88 que está eh, pintando con aero un gigante. Sí. Y nada, espero que os lo paséis bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.